saque a alguien una foto. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak. Oraintze bertan hasiera emango diogu Gipuzkoako padel finalei. Asteburu honen zehar jokalari hoberenak bildu zaizkigu hemen. Txapelketa hau pigian hartu du parte. Espero dugu bi finala gustoko izatea, bai gizonezkoena eta baita emakumezkoena ere. Azken proba da master aurretik eta bertan 16 jokalari hoberenak elkartuko zaizkigu. Eskerrik asko eta disfrutatu. Arratsaldeon. Vamos a disfrutar en esta tarde de hoy de la sexta etapa del circuito guipuzcoano de pádel. Y para poder retransmitir estas emociones de finales que tenemos a lo largo de la tarde, tenemos por un lado a Juan Luis de la Cava, presente, y a mi compañero y fiel escudero, Jordi Julià. Muy buenas tardes a todos. Se va a hacer posible esta retransmisión gracias a los colaboradores y patrocinadores oficiales del torneo. Su estatus: Hotel Salvatore, Nox Sport, Joma, Herboristería Arritxa, No Más Bello Beasain, Renault Lazcao, Beasain Fundazioa, After Radler y los patrocinadores del circuito guipuzcoano como son Aquarius, El Diario Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Bull Padel como bola oficial. Bueno, vamos a empezar esta retransmisión con la final masculina y luego pasaremos a la final femenina. En la final masculina vamos a tener un partido inédito entre Íñigo Iragorri y su hermano Alain contra Lucas Mañero y Iñaki Aranguren. Aquí tenemos por un lado la experiencia en las finales de Íñigo y por otro lado la experiencia en las finales de Iñaki. Luego comentaremos un poquito cómo han sido sus participaciones en las diferentes etapas del circuito. Pero sí que me gustaría preguntarle a Jordi, a priori, ¿cómo ves este encuentro? Bueno, pues la verdad que es una sorpresa, entre comillas, ya que bueno, tenemos a una pareja muy consolidada en el circuito guipuzcoano, como son los hermanos Iragorri, y enfrente a Iñaki Aranguren, que ya es un jugador asentado también entre los top, y bueno, de compañero a Lucas, que la verdad que le hemos visto que lleva una racha bastante buena y bueno, tiene un premio y ha llegado a final de año haciendo un buen pádel y bueno, a priori es una final bueno, que se supone que los hermanos deben ganar, pero bueno, como siempre digo, las finales hay que jugarlas y no tiene nada que perder la juventud y esperemos que Lucas disfrute de esta final, ya que es experiencia para él y para los videntes también ver jugadores nuevos y caras nuevas. Bueno, si te parece, Jordi, vamos a repasar un poquito la trayectoria de estas parejas en el torneo. Iñaki Aranguren, Lucas Mañero, en primera ronda ganaron a Gonzalo Serrés, Javier Ruiz, 6-2, 6-3. En cuartos de final, un poquito más complicado, a Íñigo Zabala y Juan Luis de la Cava, 6-3, 6-7, 7-5. Y en las semifinales, esta mañana, a Borja Barrenderain y Pablo Amodoz por 7-5, 6-1. ¿Qué te parece? Bueno, ¿solventes pues, o no? Pues, la verdad que es un torneo sólido, ya que han ganado a parejas que llevan bueno, muchos años en el circuito. Y bueno, vemos que van a empezar ya a calentar o bueno, que van a dar ya inicio a la final. Por lo tanto, suerte y que lo disfrutéis. Pues efectivamente, ya han hecho el sorteo, han hecho el calentamiento, han ganado el sorteo Iñaki y Lucas. Se van a disponerse para sacar, salvo las fotos de rigor. Bueno, podría repasar un poquito la trayectoria de la pareja de los hermanos Iragorri. En primera ronda ganaron a Rubén Ortiz y Endika Cocho 6-1, 6-3. En cuartos a Sierra Alviz y David Hernando 6-2, 6-2. Y en semifinal esta mañana a Gorka Abad y Dani Abad 6-0, 6-2. Da miedo, ¿no?, los resultados de esta afamada pareja. Pues sí, es una pareja que juega en casa, ya que Íñigo trabaja en esta instalación del Pibe Goierri. Su hermano siempre es un fiel compañero escudero y bueno, es una final a priori, bueno, que hay que jugarla, pero bueno, yo me decanto un poquito por la experiencia y por la sabiduría de los hermanos. Pues nada, dicho y hecho, Jordi, se van a empezar a preparar y saca al servicio Iñaki Aranguren.
Bueno, ahí Iñaki ha estado, no ha estado del todo fino con el remate, pero Lucas le ha ayudado muy bien y le ha acompañado. Perfecto. Primer punto ganador para la pareja que sirve. Bueno, vemos que desde la primera bola van a intentar apretar todo lo que puedan esta pareja, y sobre todo Iñaki, que ya le conoce mucho a Íñigo, también a Lai. Han jugado varias finales y está claro que hay que ser ofensivos, ¿no? Pues sí, es una pista que hemos hablado más de una retransmisión, que es bastante rápida, es un poco peculiar esta pista central, y bueno, hay que ser muy agresivo con el saque y con la primera volea, y de ahí, bueno, sufrir y darlo todo. 15 iguales. Bueno, ahí la han palado mucho mejor, ha conseguido traerse la bola, que es lo que intentaba en la anterior. Un remate ganador para Iñaki, que veremos varios. 30-15. Bueno, segundo remate ganador, ¿eh? Está claro que Iñaki no va a hacer prisioneros, directamente va a intentar ser lo más explosivo posible, sobre todo por los golpes de arriba. Y veremos si Lucas la acompaña. Bueno, juego, 1-0. Primer juego para la pareja Iñaki y Lucas. ¿Qué te ha parecido estos comienzos del partido? Bueno, pues Iñaki en su papel, facilitándole a Lucas un poquito esos primeros momentos de nerviosismo. Ha finalizado 3 puntos por arriba y con un gran amago, pues bueno, Lucas ha cerrado el juego. Vale, saca Íñigo. Con una bonita volea paralela, consigue el 15-0. Se les ve concentrados a los cuatro, ¿no? Se nota que tienen ganas de jugar estas finales. Las finales, como tú bien sabes, hay que entrar muy bien a ella y hay que entrar, bueno, sin dar ninguna facilidad, al contrario. Ahí se le ha quedado la volea a Lucas, no ha entrado firme con la muñeca y comete un pequeño error no forzado. Bueno, hay que decir que, claro, yo hablo de que tienen ganas porque la verdad es que Íñigo, la última final que jugó, creo recordar que fue la del Wimbledon, de agosto. Y Iñaki, bueno, sí que ha debido jugar, tengo que mirar a repasar, pero creo que llegó a jugar... Sí, jugó la final de... A ver... No, jugó la de mayo, la tercera etapa, que por cierto ganó a con Jorge, de pareja, le ganó a... Bueno, ha tenido un poquito de suerte Alain tocando la red. Alfredo García y Borja Barandarín. Veo a Alain agresivo, Juan Luis, quiere marcar un poco el territorio sobre Lucas. Y bueno, han cerrado el juego con 1 iguales. Sí, yo creo que van a intentar cargar los juegos sobre las derechas, ¿no? Bueno, los jugadores que ahora mismo no están con tanto ritmo, ¿no? Ahí ha intentado buscar una bola chiquita para traerse a la bola, a la red a Lucas. No le ha salido bien a Lain. 30-0. Y segundo servicio para Lucas. Bueno, hay que decir Lucas que es su primera final. Es el más joven de los cuatro. Y que se presenta con un gran futuro, ¿no? En el circuito guipuzcoano. Pues sí, tengo la suerte de poder ver todo el torneo que ha hecho y se le ve, aunque sea un chico de 16 años, se le ve con una gran madurez en pista y bueno, compitiendo muy bien, la verdad. Yo creo que lo tiene en los genes, que su padre es un gran luchador. De aquí le mandamos un fuerte abrazo. Pues sí, tiene buen ejemplo a nivel de cómo hay que actuar en pista. Óscar, su padre lo da todo y bueno, Lucas ha salido en ese aspecto a padre, sí. Sí, bueno, y punto ganador ahora, ¿no? Por arriba. 40-15, al servicio. Fue muy positivo que ha habido pocos errores no forzados. Cuando al principio de los partidos el jugador está todavía un poquito más frío, con ciertos nervios. Bueno, por hablar. Estas cosas son las que hay que intentar evitar y entrar bien enchufados, porque luego marcan la diferencia a lo largo del set.
bueno, gran recuperación de Iñaki, ¿eh? Iñaki es un gato, ahí se ve muy cómodo. Tiene reflejos de felino. En situaciones al límite siempre saca su mejor versión. Es nuestro Stupa guipuzcoano, que tiene muelles en las piernas. Lo veremos, seguro que veremos más de un remate en suspensión, ¿no? Golpe de pros. ¿Eh, Jordi? Pues la verdad que sí, es una de sus armas y la tiene muy, muy coordinada, muy, muy trabajada y gana muchos puntos desde allá arriba, sí. Bueno, situación inquietante, estamos Jus. Ahí le tenemos explosivo. Bueno, provocando un poquito ahí la velocidad, provocando un poquito la precipitación de Alain, consiguen tener bola de juego. Pues sí, era un juego que tú decías que estaba controlado, pero ya ves que teniendo a los Iragorri enfrente, pues cuanto antes cierres el juego, mejor. Y pareja muy, muy conocedora de estos líderes, de estas finales. Y la verdad es que nos gusta muchísimo verle otra vez a Alain en las pistas, ¿eh, Jordi? Pues sí, por supuesto. Alain, mira, acaban de hacer otra vez, están complicándole ese juego al servicio. Alain es un gran competidor, un buen amigo. Y bueno, desde que ha sido Aitacho, pues el pádel ha pasado un poco a segundo plano, pero verle en las pistas siempre es una gozada. Y bueno, yo tengo muy buenos recuerdos con él y es un gran chaval aparte. Pues claro que sí. Bueno, volvemos a la igualdad, ¿eh? Juego que puede ser importante para la consecución de este primer set. Bueno, esa bola hay que pegar en el cristal y cae, que muy interesante, ¿eh? Ese amago, no todo es pegar, ¿eh? Pues sí, en estas pistas, pues sobre todo la pista central tiene esta peculiaridad, que la bola cuando no la apretas mucho, cae una barbaridad y es muy difícil de recuperarla. Bueno, Alain ahí muy bien, con el globo saliendo en paralelo, buscando coger la red rápidamente, donde Íñigo se hace fuerte. Y efectivamente, con esa volea tocando al lateral, la forzaba Iñaki, el error con el globo. Ha muy bien, el punto de manera perfecta. Sí, está claro que las derechas son los que van a marcar ahora un poquito estos primeros compases. Están jugando mucho derecha contra derecha, ya que tanto Íñigo como Iñaki están siendo muy determinantes desde el lado izquierdo. Sí, vemos que empiezan todas las jugadas un poquito por el respeto que le tienen a Iñaki sobre el lado de Lucas y la verdad es que están acertando de pleno. Ese error no forzado, al final, tanto va el canto a la fuente, provoca el primer break. Bueno, ¿qué te parece cómo está transcurriendo estos primeros compases del partido? Bueno, la verdad que hemos visto, la verdad que tres juegos que han ido bastante rápidos. Este último tenían la situación controlada Lucas e Iñaki, pero bueno, vemos que no se puede regalar en este deporte, menos con los hermanos enfrente. Y sí han cometido ahora creo pues dos o tres errores un poquito de voleas que no eran del todo obligadas, pero bueno, es lo que tiene este enfrentamiento, que van al choque los cuatro y bueno, y hay situaciones donde bueno, puede ser importante esa segunda volea de bloqueo, esa segunda volea donde chocas contra el rival y bueno, vemos que los Iragorris han sacado un break de un juego que lo tenían relativamente complicado. Sí, efectivamente han aprovechado su segunda bola de break y van, sacan ahora para consolidar el break. Bueno, ahí Alain no se ha puesto nervioso y ha demostrado grandes toques de campeón, ¿eh? Sí, Alain en eso es un experto, le encanta jugar ahí cerquita a la red y ha finalizado como él sabe. Sí, es un jugador ofensivo, ¿no? Si algo le tenemos que se caracteriza a Alain es que le gusta estar ahí en la red, sí, presionando con su volea. Se complementan muy bien los hermanos, la verdad. Bueno, vaya bloqueo de Iñaki con esos reflejos que le caracterizan. Lástima de Lucas, pero importante ese bloqueo. Es un golpe que aquí viene muy bien, porque si no, es difícil luego recuperar esa bola. No hemos dicho nada, pero ahí existe juego exterior. Estamos jugando la final donde se puede jugar
fuera de los límites de la pista. Seguro que vemos alguna jugada de ese tipo. Bueno, eso es espectacular, ¿eh? Ese remate en suspensión. Qué bien lo hace este chico, ¿eh? Pues sí, hemos visto cómo Lucas ha trabajado muy bien el punto. Es un poco el rol que tiene que llevar hoy dentro de la dificultad que entraña. Y Iñaki sacudir de arriba e intentar finalizar esa jugada maestra que ha hecho Lucas. Sí, sí, es como claramente los roles, ¿no? Que tiene que haber una pareja en principio, ¿no? Uno construye y el otro destruye. Eso es. Bonito remate Rulo a la reja y define al final Íñigo con un remate por 4. La verdad que ese remate que ha hecho Alain en paralelo buscando la reja, qué complicado se hace, ¿eh? Pues es complicado, pero él lo hace relativamente sencillo porque aplica sus conocimientos del tenis. Oh. Mira qué suerte ha tenido Íñigo ahí para cerrar el juego. Sí, y consolidar el break. Y consolidar el break de manera, bueno, sin... Justita. Con poquito agobio, ¿eh? Sí, estamos viendo que están un poquito más acertados los hermanos Iragorri, menos errores no forzados, 3 contra 5, y esa pequeña diferencia está marcando que vayan un juego por delante y un break por delante. Vamos a ver si Iñaki se anima, decide amagar un poquito y ahí Lucas ha entrado fuerte, pero se la ha quedado. Como se la acaba de caer a Íñigo, una bola que ha parecía fácil. Ha caído la bola. A veces esos fallos me dicen, ¿cómo se puede fallar y tal esta gente tan contrastada? Sencillamente porque estamos tan pendientes de lo que hace el adversario que nos olvidamos de la misión principal, que es la pelota. Tienes toda la razón. Y luego, gente que domina todos los golpes, que tiene el abanico de golpes en su mano, a veces cuando tienes la opción de pensar dos o tres opciones, uno es mejor ir a lo seguro. Ah, ese revés, otro golpe marca de la casa, ese revés paralelo. Bueno, si te parece vamos a repasar un poquito la trayectoria de estos jugadores en el circuito guipuzcoano. Hay que decir que esta es la última prueba del circuito guipuzcoano. Cerramos un circuito que este año ha sido de consolidación y de progreso en el número de participantes. La verdad que estamos muy orgullosos de la Federación Guipuzcoana de Pádel haber promovido este circuito. Es la sexta prueba y hay que decir que, por un lado, Iñaki ha llegado a 5 finales de las 6 posibles, de las cuales por ahora ha ganado 3, casi nada, ¿no? Pues sí, tiene un porcentaje alto, la verdad, es un seguro de vida en esas finales y bueno, y vemos que... Te quería hacer una pregunta de trivial, ¿y con quién ha ganado esas finales? Pues ahora me pillas, pero no sé, ¿podría ser alguna contigo? No, me gustaría. Luego, lo dejamos así en el aire. Nos centramos en el saque de Íñigo. Así consiguen mantener ese break por delante. ¡Oh! Gran bola a la reja. Una bola que parece que es sencilla a meter, pero hay que quitarle un poquito de velocidad y meterle muy bien control para que bote cerca de la reja. 15-0. Bueno, vemos que están jugando mucho al lado derecho. ¿Crees que eso a la larga les va a salir bien en parte táctica, el hecho de cargar el juego sobre Lucas? Bueno, es una manera de poder meterle presión, pero también le puedes meter en el partido. Entonces, bueno, hay que ir viendo un poquito a ver cómo va este set. Vemos que Lucas, mira, hablando un poco al hilo de lo que estaba comentando, se ha soltado, ha cambiado, ha hecho un golpe diferente y le ha cogido a Alain totalmente fuera de juego. Ese remate que Alain le pega a la reja, al final se convierte en un contraataque del adversario, que tiene que tener cuidado con esos remates.
bien, bien voleado, tocándola muy bien al ángulo. Hemos visto que no han hecho australiana. Está muy de moda ahora esto, igual luego lo comentamos durante el partido. Sí, pero porque bueno. Porque hubo una época, una tendencia en hacer australiana, australiana hasta el fin. Y ahora parece que la polivalencia, después de tanto tiempo en las escuelas que estamos trabajando, por lo menos desde mi escuela, ser jugador completo, ahora se le está dando más valor. Se le ha ido esta vez a Alain. Un poco ese jugador de todo o nada, ¿no? Te mete un punto, te da, te mucho, falla otro. Te quita, pero bueno, a la larga yo estoy seguro que la estadística sale a su favor. Vemos que ahora Íñigo le ha ayudado con un gran saque apoyado en el cristal. Sí, la verdad es que aquí el saque, si lo aplastas y lo metes al cristal, hace mucho daño. La bola resbala. Sí. Cuesta controlar con esta pelota. Condiciones complicadas para restar, pero bueno, son grandes jugadores y poco a poco también se irán. Digamos que se favorece al sacador. Sí. Luego también, como curiosidad para los televidentes youtubers, vemos que en situaciones un poco límite o cuando quieren meter velocidad, ambos jugadores, tanto Iñaki como Lucas, tiran de dos manos. Sí, bueno, se está viendo también, ¿no? En el circuito profesional lo vemos con Lima, vemos con extenistas también, que es un recurso que lo tienen muy, muy consolidado en su juego, y bueno, es un recurso, la verdad, que se está viendo cada vez más. Bueno, puntaco de Iñaki, sacando la escopeta a pasear. Es el quinto remate de ganador. Iñaki en su más puro ADN, entrando sí, por arriba. Iñaki tiene eso, es jugador ofensivo, no le gusta defender. Sí, yo creo que, hombre, no he hablado con ellos, evidentemente, pero sí que tanto Iño como Alain tienen claro que a Iñaki poca bola por arriba. Claro, le metes en el partido y puedes despertar a la bestia, y bueno, están llevando una táctica, la verdad, muy, muy cuadriculada, se les ve a los hermanos Iragorri tranquilos, van con breca arriba, buenas sensaciones, y veamos cómo acaba este set. Qué globo, con nieve. Un globo altísimo de Íñigo, sí. Se nota que conoce estas pistas, Muy bien, gran Alain. Punto, bien ayudado por Alain también. Sí, pero todo parte de la base de la construcción del punto con ese globo que le permite a Alain meterse en la red. Globo de arquitecto que baja con nieve, como has dicho, y es muy complicado para los jugadores que están enfrente. Otro globo espectacular. Y ahí te mete otro. Sobre todo se le ve muy cómodo a Íñigo, Se ve muy cómodo en defensa. Y eso a Alain le va a ayudar mucho. Esa confianza que le está dando. Porque Íñigo, si algo es consistente, Ahora te la defiende. Uy. Sí. Bueno, podía haberle dejado a su hermano, pero bueno, está cómodo bloqueando, está cómodo defendiendo, y bueno, está pletórico de confianza Íñigo. Sí, es un golpe que lo hace mucho, él. Sí, y lo hace bien, te quiero decir, que no ha sido una jugada arriesgada. Claro, cuando estás acostumbrado a jugar en pistas en las cuales no hay salida, pues el bloqueo es un buen recurso, porque tienes una manera de intentar poner la bola en juego ante un remate que te va a salir por tres. Bueno, seguimos un break arriba, pero bueno, ya estamos viendo cositas. Lucas se le está viendo que le está tomando pulso al partido. Iñaki tiene claro que cuando tiene una bola por arriba aprieta. Alain sabe que con su volea derecha cruzada va a hacer muchísimo daño. Y Íñigo, yo creo que es el que mejor está utilizando su conocimiento de las pistas, ¿no? Buenos globos, aprieta cuando hay que apretar, no da prácticamente ningún margen para con errores no forzados. Sí, tienes la lectura, es esa. Íñigo está leyendo el partido de manera espectacular, obliga mucho a Iñaki y a Lucas con esos globos tan altos. Se han llevado un break en un juego un poquito que se han despistado Lucas y Iñaki. Han roto a sudar los cuatro jugadores y bueno, se les veía que bueno, que digamos que ya han puesto digamos las cartas encima de la mesa. Y bueno, van 4-3 y bueno, hay set por delante, cuesta restar y bueno, y a ver si vemos puntos un poquito largos, ya sé que en esta situación de pista cuesta, pero bueno, a ver si vemos
puntacos, como dice el gran Ignacio Estecerán, que hoy no está con nosotros. Sí, de aquí le mandamos un fuerte abrazo. Un gran abrazo, Ignacio. Y que estén a las próximas retransmisiones. Por supuesto. Bueno, estaba comentando que Iñaki, 5 finales, de las cuales 3 ganadas. Y habíamos dicho con quién había ganado. Bueno, pues una ha sido con su compañero de entrenamiento, como es Jorge. Y las otras dos con un no viejo conocido, sino un muy conocido jugador, Borja Nieto, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que tenga una pronta recuperación. Que estoy seguro que va a venir a las pistas y va a venir con más ganas que nunca. Bueno, y Alain gana un remate espectacular. Alain nos anda con chiquitas y le sacude de arriba. Y Borja, por supuesto, un abrazo, que te recuperes, te queremos ver en las pistas. Y eres un grande, ya lo sabes. Qué bueno bloqueo de Iñaki, ¿eh? Ahora se han cambiado de lado. Veremos a ver ahora cómo defienden. ¡Uy! Lástima. Bien jugado, muy valiente, jugado. Lucas. Ha salido muy bien de la puerta, ¿eh? Se ve que, bueno, que lo trabaja o lo suele entrenar. Una pena, ¿eh? Era... Sí, porque había llegado un punto bastante magnífico. Cómodo. Hubiera hecho las delicias de sus seguidores. Que sé que me dicen por aquí, tiene muchos. Y muchas. Un fuerte abrazo también. Y no os olvidéis de dar al like. Y a la suscripción del canal. Porque Jordi, tenemos ahí, hablando de la suscripción del canal, tenemos ahí una deuda pendiente, ¿no? 200 suscriptores. Pues sí, hay muñequera con pedigrí. Muñequera con pedigrí. Gorras, cuéntanos, podemos... el pedigrí de la muñequera, Jordi. Bueno, al final uno, mira, vemos que Juan Luis, han sacado de manera exquisita. Se han llevado el juego de manera sencilla y sí, aventuras tengo muchas y bueno, la verdad que estar a tu lado ahora compartiendo alguna aventurita y animando a que la gente practique el pádel, que se suscriba y que se apunte a cursillos, que se federe y que todo el mundo, enorme Lucas, que todo el mundo sume por este deporte magnífico. Ya lleva 2 remates ganadores que le vamos a poner en su casillero y 15-0. Bueno, el sorteo de esa muñequera lo haremos en la gran fiesta del pádel guipuzcoano, que será el 14 de diciembre, luego lo comentaremos más adelante, con la final, con las finales y la entrega de premios del Máster guipuzcoano y del Challenger, para todos los federados y simpatizantes del pádel guipuzcoano. Acabamos de ver un juego raro en Íñigo que falle 2 bolas seguidas, por llamarle errores. Ha fallado un resto y ha fallado una volea tocando la bola un pelín tarde. Pero muy bien aquí el automatismo. Muy bien, de los dos, ¿eh? qué pena. Muy bien, Lucas. Muy bien, Lucas. Mm. Se le ve disfrutando la final, se le ve metido. Sí, es su primera final. Pero bueno, seguro que a partir de aquí no será la última, Jordi. Yo estoy convencido que viendo su puesta en escena en la pista, con la madurez que está afrontando estos partidos, esta final es experiencia para él. Son puntos que le van a permitir, bueno, crecer como jugador y la verdad que me está gustando su actuación en pista. Está motivado, está feliz, está alegre. Por lo tanto, misión cumplida. Bueno, estábamos hablando un poquito de los protagonistas de esta apasionante final. Por otro lado, los hermanos Iragorri, viejos conocidos. Yo creo que representan el pádel guipuzcoano en su máxima esencia. Íñigo, 5 finales, de las cuales ha ganado 2. Sin contar esta, que no sabemos lo que va a pasar. Pero también un palmarés, vamos, de lo mejor. Yo creo que es el mejor jugador guipuzcoano. Junto con su hermano, evidentemente, pero que su hermano está en su primer final. Bueno, hemos visto que Alain, lo que hemos hablado antes, viene de un año espectacular a nivel personal. Ha empezado a engancharse un poquito a final de año al circuito guipuzcoano, por pena de los videntes. Pero bueno, sigue siendo una referencia, aunque no esté en el ranking el 3, el 2 o el 1, es una referencia... es un valor seguro del pádel guipuzcoano, lógicamente. Sí, dicen que el que tuvo, retuvo, y Alain, evidentemente, es uno de esos valores que latentes, que aunque ha estado un tiempo sin jugar, en el momento que se ponga otra vez a entrenar un poquito, va a estar en la élite de nuestro pádel guipuzcoano y vasco también, claro que sí. Claro que sí, Alain, enorme.
Bueno, 30-15, están sirviendo los hermanos Iragorri para ganar el set. Oh. Vaya, vaya aclarado en la derecha. Sí, porque ha jugado una bola chiquita y enseguida ha venido a la red. Y está jugando sobre el paralelo y ha jugado una bola cruzada, digamos, esta última, sobre el mismo paralelo. Es una bola que tenía mucha dificultad y la ha hecho de manera brillante. Sí, dos bolas de set ante su saque. 40-15, Íñigo al servicio. Lobo, este se ha quedado un poquito más corto, ¿eh? Y no le ha temblado el pulso con un remate ganador. Finiquita en este primer set. Y bueno, y la verdad que un poquito sobre el guión que podíamos prever al principio, ¿no? Yo creo que la experiencia de Íñigo junto con las ganas que tiene Alain, etcétera, pues están prevaleciendo, ¿no? Sí, bueno, es un 6-4 que lo vemos ajustado, hemos visto puntos de los cuatro, pero al final, bueno, se ha visto que los hermanos han tirado de experiencia, como tú bien has dicho, han hecho su break y han hecho los deberes y han cerrado un set de manera, yo creo, que bastante impoluta. Sí, la verdad es que a nivel de estadística, bueno, tenemos 7 errores no forzados de la pareja Íñigo y Alain frente a 6 de Iñaki y Luca. Winners, en cambio, Íñigo y Alain, pues han tenido muchas opciones y han tenido 11 puntos de winners frente a 5 de la pareja Iñaki y Lucas. Y remates, se han repartido entre la pareja Íñigo y Alain con 4 remates y en cambio Iñaki y Lucas 7 remates. Iniciamos el segundo set al saque Iñaki Aranguren. Muy bien. No le tiembla la mano, Juan Luis. No, no le tiembla. Muy bien. Y además lo hace fácil, dinámicamente lo hace, técnicamente es un golpe muy pulido. Y yo creo que lo más bonito de esto es ver a un jugador cómo te saca la bola con poco esfuerzo. Ahí en cambio, bueno, ahí, yo creo que ahí buscaba el sacarla por tres, que eso se lo hizo, sí. A mí me lo hizo varias veces ayer. Desde ese lado que no es nada fácil. Pero bueno, ha sorprendido, que es lo importante. Y le metemos un remate más. Muy buen globo rápido. Contra globo rápido. Contra globo rápido. Vemos que la diagonal, tanto Alain como Lucas, la llevan a rajatabla. Y han decidido cargar el juego por ahí. Muy bueno. Muy bien, Íñigo. Es como una cuchilla cortando mantequilla. La verdad es que. Lo tiene muy mecanizado, sí. Lo hace muy fácil. Es un golpe que va por el medio, lo cual abre la pista a los rivales, pero va muy confiado. Se mete, camina muy bien hacia adelante, metiéndose. Buena envergadura. Ahí ha cambiado. La ha pegado en el pie. Sí, la ha sorprendido. Sí, vale. Íñigo había salido pensando que iba a sacar por 3 y la ha cambiado, la juego en paralelo. Pero la ha cazado a Alain. Punto. ¿Esa bola se puede ir? Sí, se fue. Bueno, 1-0. Lo importante ahora es eso, bueno, empezar por delante, ¿no? Han hecho los deberes Lucas Iñaki, es un juego que parece que no tiene mucha miga, pero el primer juego del segundo set, viniendo de una derrota en el primer set, en el primer parcial, siempre es complicado sacarlo adelante y lo han sacado de manera holgada. Siguen, veo que como las cosas les han ido bien, siguen sin hacer australiana. Una cosa que yo entiendo que habrán hablado, no es habitual en ellos, ¿eh? No, suelen hacerla, pero bueno, no sé si porque juegan en este club y el saque marca esa diferencia, no necesitan que la primera volea sea muy apretada, pero se les ve muy cómodos. Quince iguales. Bien. Se ha quedado ahí el globo corto y aquí con estos jugadores globo corto es sinónimo de pérdida del punto. De pérdida del punto. No perdonan. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Segundo remate. Segundo globo cortito de Iñaki. Tiene que ser valiente ya que, bueno, tiene que jugar por arriba con un poquito más de valentía porque si no sí, lo igual que es viene... una cosa que igual a Iñaki le puede costar más, su ADN es ofensivo también,
le encanta tomar la iniciativa con buenos remates, con buenas voleas. Y el Globo, pues eso, tiene un poquito de asignatura pendiente. Sí. Bueno, un igual es Juan Luis. Sí, muy rápida más el juego. La final relativamente rápida, ¿eh? Llevamos media horita pasada y la verdad es que bueno, vemos ya que han cerrado el primer set. Y bueno, los hermanos a buscar la recompensa. Sí, están haciendo lo justo para estar por delante y además le está yendo bien. Aquí un gran cambio de muñeca con la volea de revés de Íñigo, que casi roban la red y están ahí luchando por ella. Ambas parejas. Oh, por el medio una vez más. Vale. Ahí está haciendo muchísimo daño con ese volea por el centro. Sí, yo cuando hablo de antes de ir al choque, ahí Lucas yo creo que se equivoca un poquito dejando pasar esa pelota, ya que luego te encuentras una bola que patina y te cae. Entonces es mejor ir al bloqueo, ir con todas. Es difícil, lo sabemos, pero bueno. Vemos un 0-30, Juan Luis. Sí, error de Iñaki, se le nota un poquito, pues eso, desenchufado, un poquito frustrado. Y eso tiene que saber gestionarlo también. Los partidos pueden dar mucha vuelta. Sí, vemos que, bueno, que el rol de él tiene que ser el de mantener la pareja a flote, que Lucas disfrute, pero claro, enfrente tenemos dos goles que apretan cada punto, cada bola, que tácticamente lo hacen todo, sobre todo Íñigo lo hace todo perfecto. Y tenemos luego a Lau Alain, que es un finalizador auténtico, un casta. Y bueno, vemos que este juego se les ha complicado mucho a Iñaki y a Lucas. Sí, ahí se le ha quedado un poquito corto esa bola y le ha dado a Alain tiempo para meterse. Bueno, break. Primera bola de break, la han conseguido y se ponen por delante. Pues sí. El break ha sido en blanco, ¿eh? Yo destacaría que en esta pista, teniendo el saque, que te hagan un break en blanco, más acierto que Alain y que Íñigo, igual es un poquito más errores tácticos de Lucas y Iñaki. Pero bueno, hay que seguir y no sé si vas a dar paso a los sponsors o... Voy a comentar un poco, antes de hablar de los sponsors, voy a comentar un poco que está en la sexta prueba del circuito guipuzcoano y que estaba con una gran importancia para la clasificación del máster final. La verdad que había una lucha por el número uno, ¿eh? Se estaba jugando en esta prueba el número uno y luego las últimas plazas que dan acceso al máster. Tenemos que decir que con estos resultados va a salir como número uno la próxima semana el gran Iñaki Aranguren, destronando a Borja Nieto. Va a ser el número uno la primera vez que lo hace. Yo no sé si a nivel de tenis ha tenido tan buenos resultados, pero también hay que aplaudir la trayectoria de Iñaki, que luego la comentaremos un poquito más en esta etapa del 2019 en el circuito guipuzcoano. Sí, luego hablaremos de ello, ahora vayamos a lo que es lo importante. Alain al servicio y los hermanos con un 2-1 y saque a favor. Bueno, ahí Alain se la ha jugado todo y no ha salido. Bravo Iñaki, le echa una mano a Lucas en esa bola complicada. Qué bonito revés a dos manos, ahí buscando el lo fácil pasillo. Que lo hace, sí. Y lo difícil que es. ¿Ves? Ahora hemos visto que jugar una bola paralela como intentaba Alain es muy difícil. Iñaki con esas dos manos tiene un timing muy bueno y tira poquita bola a la verga. Muy poca. Te la mete más en el pasillo, está fenomenal. Con poquita fuerza, te obliga a tener que ir a volear esa bola baja. La juega la verdad que muy bien. Por la derecha Alain. Sí, globito corto, Alain. Sí, ahí tiene que, bueno, luego recupera muy bien, pero no ha sido el mejor punto en defensa de Alain, ¿eh? No, lo que pasa es que ahí qué pena a Lucas, se le ha quedado un pelín corto, claro, con estos chicos que van tan bien por arriba, no tienes esa opción. 30-15. Otra vez esa volea ganadora por el medio de Íñigo. Tercer punto que mete así.
bueno, vemos un 40-30 al sí. servicio. Todavía no han conseguido una bola de break. Estaría bien, para el partido, que tanto Lucas como Iñaki tuviesen esa opción, ¿no? Bravo, Alain, como imprime velocidad. Sí. Ha ido a buscar esa bola, ha caminado muy bien hacia adelante y ha fulminado esa volea sobre el pared lateral, Sí, ya lo hemos comentado que Alain en su salsa está en la red y con la bola de derecha va a hacer un daño tremendo. Bueno, complicado lo que quería hacer ahí Iñaki ante esa difícil, volea. Difícil, pero claro, te ves en una tesitura que te pasa una bola rápida y la verdad es que bueno, es poco más que hacer Iñaki. Bueno, aquí gran volea al centro, Ha compensado. Bueno, estábamos comentando que Iñaki, haga lo que haga en este partido, pues saldrá como número uno. Lo cual es encomiable. Pues sí, es bueno, bonito ver caras nuevas, ver un chaval majo como Iñaki que lo vemos en este torneo que está jugando con Lucas. Tiene cosas muy buenas, tiene margen de mejora y yo creo que le veremos en el número uno pues futuros años próximos y aparte un chaval que aporta al pádel valores como el compañerismo, el saber estar, un chaval que se comporta muy bien en la pista y la verdad que es un grandísimo chaval. Muy bien esa volea. Bueno, es un juego trepidante, de toma y daca, con constantes cambios de ritmo y claro, así hay poco peloteo porque cada bola es casi ganadora. Ahí Lucas o camina para adelante o tiene que... No se puede quedar en la zona de los tiburones, como solemos decir en el argot de los profesores de tenis o de pádel. O sea, aquí se ha cambiado, esta vez Alain se ha cambiado, pero no le ha dado tiempo a rectificar. Si te cruzas, una de las premisas es que si te cruzas, ganas el punto. Tienes que ir como un loco y esa volea darle un final, porque si no, te viene el boomerang de vuelta, Juan Luis. Locos estamos con el circuito guipuzcoano y su gran presencia. Tenemos que decir que en ese torneo, que se ha disputado en las bonitas instalaciones del Padel Indoor Goierri, pues ha durado está durando desde el 17 hasta el 24 de noviembre y ha contado con 49 parejas masculinas y 20 femeninas, que se han distribuido en 6 parejas. Todo gracias a nuestros patrocinadores del torneo, tan importantes que si no, no podríamos desarrollar estas actividades. Sustatus, Hotel Salvatore, Nox Sports, Joma, Herboristería Aritza, No Más Bello Beasain, Renault Lascao, Beasain Fundación A, Amstel Radler y por supuesto los del circuito guipuzcoano con Aquarius, El Diario Vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa y Bull Padel como bola oficial. La verdad es que estamos encantados de poder tener estos apoyos y poder desarrollar este circuito, ¿no? Pues sí, un torneo que esté alineado con regalitos, con una bola que bueno, que aquí es un poco peculiar y que vuela bastante. Tener buena participación son ingredientes magníficos para que este deporte vaya creciendo. Enorme Alain y al hilo, la federación está haciendo un grandísimo trabajo desde la base con tecnificaciones, con el tema de sponsors y lo está notando el jugador y la verdad es que viene a jugar a Beasain a esta instalación feliz de la vida. Y aún queda lo mejor porque vuelvo a repetir que se celebrará en la semana del 13-14 de diciembre en las finales del Máster Guipuzcoano y paralelamente a eso el torneo Challenger para todos los federados que quieran participar en esta última prueba y compartir con todos nosotros la entrega de premios y la celebración del número uno, tanto de chicos como de chicas. Estamos hablando de sponsors, pero estamos ante un juego que bueno, era un 15 iguales comprometido. Vemos que ha habido dos errores de resto de Lucas. Este juego, la verdad, es que tendrían que aguantar un poquito el tipo y a ver si los hermanos conceden alguna ventaja como la que estamos viendo ahora. Es un 30 iguales, Juan Luis. Es raro, que Íñigo falle esa volea, que la tiene, vamos, perfectamente milimétrica, calculando esa bola ahí cerquita de la reja, se la ha ido. Pero así son las cosas, no siempre se van a meter. Necesitamos 30 iguales que pueden inquietar para conseguir una bola de break, proyecto de break. Oye, Alain, qué bien. Muy bien. Iñaki, y la definición de Iñaki, bravo, es estupenda. Ahí ha ido a la lucha. Por el bien del pádel, que la final tenga un poquito de vidilla. Me gustaría, la verdad, que no me tengo que posicionar ante nadie, pero ver un break sería un poquito emocionante, Juan Luis.
Sí, bueno, la verdad es que además nosotros lo tenemos difícil, ¿no? Porque son cuatro jugadores, claro, que los conocemos, que conocemos del club donde residimos. Muy bien, Alain, ¿eh? Vemos que ahora tira de galones con una víbora rapidísima, ¿eh? Y bueno, Lucas no ha podido ni girarse. Y Alain ha sacado ahora un golpe ganador para poner las tablas en el marcador de este juego. Hemos dicho que era proyecto de break, han salvado una primera bola de break y a ver si hay una segunda. Gran saque de Íñigo, se apoya en el cristal. Esos restos en este club no puedes echar el cuerpo atrás, tienes que ir a buscar la bola con correcto. Todo. Y bueno, correcto. Si la fallas, la fallas, pero no demostrar miedo a esa pelota, sino meter la mano firme. Y oye, a veces la vida es riesgo y en este caso... Sí, como acaba de hacer ahora. Pues sí, como ha hecho Iñaki ahora mismo. Ha ido hacia adelante a por ella, con ese revés tan peculiar de tenis. Ahí el bloqueo se le ha ido. Lástima. Sí, es una bola que viene muy rápida de Alain, ha querido romper la mano, pero... Claro, está muy cerca y esa bola ha ido al cristal. También estará acordándose de la bola de break. Bueno, que sí. Para ellos son bolas vitales, no van a tener muchas oportunidades. Bueno, vemos un 4-2, se tienen que agarrar a este servicio. Sí. No para buscar otra opción de break, no que puede existir. No hay que perder la esperanza, ni mucho menos. Nosotros ayer íbamos 4-2 y nos pusimos 5-4, pues sí, aunque luego perdimos. Verdad. Hicisteis un gran partido, pero bueno, al final... Los partidos se deciden por detallitos. Llegasteis a un tercer set en el cual os veía con buena dinámica, pero bueno, a veces los desenlaces, por desgracia tuya, pues no salió como te gustó el tema, pero bueno, hay que seguir. Por supuesto, hay que aprender de los errores. Otra Iñaki, ¿eh? Sí, se está forrando, Iñaki. Sí, no, tiene... Esa arma la tiene muy, muy mecanizada. Tiene, gana puntos de manera muy fácil. El cañón de Donostierra. Existe el cañón de Porto Alegre, este es el Donostierra. Qué bien recupera Iñaki, una bola complicadísima, ¿eh? Diría yo que es el jugador igual más explosivo y con Pedro Char igual el jugador más rápido, ¿no? Del circuito de Buzcone. Pues hay más dado. Son jugadores diferentes de todas formas, ¿eh? Sí. Pero efectivamente la velocidad es una de sus cartas de presentación, ¿no? Tal vez Iñaki es más elástico, más tiene más muelles, Pedro es más veloz, caminando hacia adelante. Y de manos más rápido Pedro también, ¿eh? Yo creo que también tiene ese gen del pádel, ¿no? El que tiene Iñaki del tenis, Pedro lo tiene con el pádel. Lucas muy bien, ¿eh? Lucas muy bien. Compitiendo, muy bien. Está, haciendo una final muy está haciendo ya haciendo una serie... Se le ve disfrutando la final, que era una de las cosas que yo hablaba antes con él y que tiene que disfrutar las finales también, si puede. Y le veo muy maduro en la pista, me gusta su puesta en este. Pues como decíamos, esta es la sexta prueba que da paso al máster, a los 16 mejores clasificados. Y aparte de jugarse el número uno, se estaba jugando quién iba a entrar en el puesto 16 en una plaza muy cara y la verdad es que ha habido ciertas sorpresillas y tenemos que decir que nuestro amigo Íñigo Carlos Calzada, que también le mandamos aquí un fuerte abrazo, ha perdido esa posición de privilegio, pues en favor, ¿sabes de quién? Del gran Lucas Mañero, bueno, que se ha metido en el máster. Yo sé que les hace mucha ilusión, tanto a ellos como a toda su familia, que está ahí apoyándole. Íñigo es un grande, ha estado este año muy metido también en la Federación Vasca de Pádel, impartiendo cursos a nivel físico y gran amigo también. Un abrazo, Íñigo, eres grande también. Pues sí, señores, estaba en disputa esa 16ª plaza que daba la clasificación automática para el máster, lo que todos queremos, todos los jugadores deseamos. Y luego en la recámara, pues también Dani Abad, que ha hecho un gran torneo. También sí. Ahí la juventud está ahí. Me gusta mucho también, muy valiente. Pues 17º se queda ahí, de suplente. Bueno, igual puede entrar, ¿eh? La vez de los suplentes en estos casos. Probablemente, con siempre 16 hay. Jugadores siempre suele haber alguna siempre, baja. Siempre hay. Y siempre se lo merecería, hay. Es un premio para él, porque también ha demostrado que ha sido un jugador consistente. Y ayer le vi jugando un partido, la verdad, que contra Imanol y Juan Arzabal difícil. Vemos un 15-30, Juan Luis. Sí, proyecto de break. Yo creo que estos dos puntos futuros son muy importantes para el desenlace. Ah, gran recuperación. Pasa que... Oh, a ver... Uf. Alain ahí ahora no hace tonterías, ¿eh? Ahora no la quiere sacar por la puerta. No. La ha mandado donde... Sí, le ha cambiado el código postal, Jordi. Le ha cambiado el código postal. Muy
bien, Lucas. Qué pena, qué pena. Maravilloso el globo de Íñigo, sí, desde la derecha. Menuda recuperación de Íñigo. Yo creo, conociéndole a Íñigo, yo creo que antes de empezar el torneo se ha estado lanzando, se está autolanzando un cesto de globos. Sí, Íñigo. Desde la derecha, desde la izquierda, y va a intentar para devolverlo. Y desde casa, desde el sofá también, igual alguno. Vemos Iñaki, incomoda, sí. Y nos da otra bola de break, Juan Luis. Bola de break. Yo, venga, me voy a mojar un poco, no debería, pero vamos Iñaki. No, perdón, iguales. Dios. Nos hemos adelantado. Queremos el break y estamos aún en situación de iguales. ¡Oh! ¡Qué rápido ha estado ahí, Las Iñaki. Manos parece D'Artagnan un poco, ¿no? Con la espada, Iñaki en eso es un gato. Sí. Hace la del zorro, Hablo aquí con amigos míos y le ven similitudes, Con el zorro, con el gran Antonio Banderas. Sí, ahí hace gala de unos reflejos felinos. Tenemos aquí a Hugo, futura Hugo Viedma. Promesa del padre guipuzcoano. ¿Cómo has dicho, perdona, Hugo? Hugo Viedma. Ah. No Viedma, este es Viedma de Rambo. Ya me lo tengo muy escuchado. No ha sido profeta. Han hecho el break, Juan Luis. Van cuatro iguales. Estamos hablando de jugadores, pero los que están en la pista, la verdad, están en un momento ahora saque crítico. Importantísimo. Noveno juego. Madre es mía, uno de los juegos más importantes, por no decir el más importante. Qué impulso de Iñaki, Sí, yo creo que Iñaki, lo peor que le puedes hacer ahora es lanzarle. Es lanzarle. Si tú tuvieses esas piernas, Juan Luis, estoy seguro que serías número uno, número dos del circuito guipuzcoano. Sí, y tendría mucho más éxito en la playa también. Sí. Uf. Sí, Lucas está jugando con poquito margen, pero también con cuatro iguales, 15-0, está demostrando que va por el set. A ver. Bolón de Íñigo, cómo ha buscado el pico, que no existe, Y hemos dicho un poquito, cómo resbala la bola, sí, Iñaki la juega, con lo que es no ha podido, se la ha encontrado encima. Esa bola se la ha encontrado encima y no puede hacer bien el globo. Una bola a velocidad intermedia que no sabe si irá por ella, recibirla del cristal, y la verdad que Íñigo ese golpe lo tiene muy, muy trabajado. Bueno, todos Íñigo. Íñigo es el alumno perfecto, ¿no? Sí. Pero aquí, fíjate, le pedía un poquito más de consistencia Íñigo a Alain y Alain no le ha respondido. Alain... A ver, momentos importantes, Sabe jugar muy bien al bote pronto. Primera vez que pero bueno, poner por delante en, en el set. Sería bonito ver un 5-4 por encima de Lucas Iñaki. Bien boleado. Amagado ahí, primera vez que amaga. Bueno, no es malo el amago, hemos hablado antes que la bola cae. Muy bien, Lucas. Ahora hay que tener en cuenta que Lucas. La bola también está perdiendo prestaciones y ya no va tan rápida como en los primeros juegos. Y eso Iñaki lo estará notando. Muy bien, Lucas, muy bien, Iñaki. Poniendo en apuros a los hermanos. Lástima, Íñigo, con lo bien que ha salido de la pista, pero les están poniendo en apuros, señores, Una bola que para Íñigo no era tan difícil, pero venía muy rápido hacia adelante. No ha podido pararse. A veces hay que tener, no es que no llegue, sino que tienes que pararte. Claro. Y jugarla muy controlada. Bueno, 40-15. Bola para 5-4. Iñaki Aranguren. Saca muy bien a la T. Globo magnífico de Alain. Bajada espectacular. Y esa volea, ese tránsito. Ahí bueno, está lo importante de la velocidad, ¿no? Sé que me lo vas a preguntar tú ahora, Juan Luis, pero me adelanto. Primera vez que van por encima del marcador, tienen un cambio, la verdad, que es una bombona de oxígeno para ellos. Y veremos ahora a los hermanos Iragorri bajo presión un poquito. Sí, bueno, bajo presión relativa, porque bueno, estos han estado en tantas situaciones similares que la presión, yo creo que se le resbala un poquito. Sí que está muy bien que en el noveno juego hayan conseguido consolidar ese break que han hecho antes, se ponen por delante y bueno, y restan para ganar. Fíjate qué diferente es restar para empatar que restar para ganar, Jordi. En 10 minutos el pádel, bueno, cualquier deporte, ¿no? Pero el pádel te duermes 10 minutos o aciertan los rivales y te ves con un break arriba y de repente te ves ahora con break abajo o casi, bueno, con opciones de perder el set. Juego difícil ahora. Sí, hay que decir eso, que estamos en la antesala del Máster y que los 16 que se clasifican
son 16 jugadorazos que han podido jugar todo el circuito y que ha habido una disputa y una lucha tremenda por estar este año en el Máster. Está carísimo. Para entrar en el Máster hay que tener por lo menos 8.000 puntos, Jordi. Pues sí, la verdad es que el pádel guipuzcoano ha subido, el nivel medio ha subido, los clubs y la federación están por la labor. Vemos un 0-15, Juan Luis. Sí, Alaina y... no la ha temblado, se la ha jugado. Podría haber jugado de forma mucho más... con un poco más de margen, pero sí. Bueno. Bueno, pero veamos. Bueno, a mí me parece... todo está lo que hayan hablado ellos. A mí me parece bueno que no pierdan su ADN. Su ADN es atacar. Ahora Alain se está lamentando. Le vemos un poquito frustrado a Alain porque sí. Ha tirado dos bolas relativamente fáciles para él, lo repito. Y se están enfrentando a un 0-30. Sí. Peligro para los hermanos Iragorri. Peligro. Se ha encendido la bombilla roja, Juan Luis. Sí. Esa volea. Uy, qué buena bola. Qué esa. Bien la bloqueó. Qué buena bola. Lucas, qué y vemos qué bien la bloqueado. Tres bolas Lucas. De set a favor de una pareja que sí. Estaba hace 10 minutos, digamos, hace dos juegos. Estamos diciendo, jo, pues. Qué pena, ¿no? Y vemos ahora que, bueno, que esto del pádel te da y te quita milésimas. Sí. Y lo que no habíamos visto fallar a Iñaki con su mejor golpe, que es el revés a dos manos, atacando, sí. Lo falla ahora. Está claro que es fruto de los nervios. Bueno, y también que quiere, él como líder de la pareja quiere ir a finiquitar el set. Ahora hay que ponerse el traje de trabajo, de faena. Bueno, muy bien, no, ¿ves? No la... una bola el pulso sale... no le ha temblado el pulso, nada. Al haber fallado dos errores no forzados al inicio del juego. Pero da igual. Eso es lo bueno son que tiene claro. Son padre Juan Luis y fallan, pero como los jugadores de la NBA... tiran un triple y si lo fallan vuelven a tirar otro. Aquí a Line vemos que no se corta ni media. Sí, porque la fallas, pero bueno, también tú coges sensaciones, la puedes corregir. No le das ritmo al otro adversario, no puedes. Podemos ver aquí, Juan Luis, perdona que te corte, pero una relativa sorpresa con esta pérdida de set. Sí, o bueno, con un error no forzado. Un error, Line ha cometido... Tres errores no forzados, efectivamente. Acabas de decir la clave de este set. Hasta el 4-3 iban de una manera solvente los hermanos Iragorri. Una fuga de errores ahora, bueno. Pues te tengo que decir, pues para los amantes de la estadística, que ha cometido 7 errores no forzados al año. La pareja han sido 10 frente a 7 errores de Iñaki y Lucas. Por otro lado, en Winners. Pues han metido 8, frente a Iñaki y Lucas que han metido 4, y en remates tenemos que han metido 3 frente a 5 de Iñaki y Lucas. Es decir, han ganado en winners, han ganado en remates, mejoran en los errores no forzados. Explica un poquito lo que ha pasado, ¿no? Sobre todo en la parte final del pues set. Sí, en el momento importante del set, que suele ser la segunda parte del set, cuando el set va igualado, Iñaki y Lucas lo han bordado. Lo que ha dicho mi compañero, han ganado más puntos por arriba, han cometido menos errores, han ganado de 3 bolas de break, han ganado 2. Final abierta, ¿eh? Ahora, bueno, los tercer sets hay que jugarlos, señores. Y Iñaki sigue con su metralleta. Bueno, 30-0, momento, digamos, podríamos decirlo como pájara, un poquito pájara, anestesiado los hermanos, no se lo esperaban esto, yo creo, en su guión. No, y van a no. Tener que volver a resetear, digamos, la CPU para volver. Vemos que están jugando puntos de manera un poquito alocada. No ordenada. Y bueno, se van a tener que poner las pilas, Juan Luis, porque las finales, lo que te digo, hay que ganarlas y hay que trabajarlas y sufrirlas. Es que claro, esto es como el Red Bull, te da la ganar este set. Y la verdad es que Iñaki y Lucas, que vienen por detrás, le están dando la vuelta. Y sobre todo el lenguaje no verbal, se les ve a ellos súper motivados, súper concentrados, con ganas de hacer cosas, de seguir atacando. Vemos que van rapidísimo, sí, tenían que parar no un poquito, miran. Juan Luis, tendrían que coger la toalla, claro. O ir a por un plátano, a por un botín de agua, a hablar un poquito. Y vemos que, bueno, ellos también es su modus operandi, son bastante independientes, saben lo que tienen que hacer y yo creo que, bueno, este set, lógicamente lo van a luchar y lo vamos a ver ahora en estos primeros puntos.
bien Íñigo construyendo con un gran globo. Bueno, le han cargado ahora al rookie del pádel, al novato en las finales, le han machacado, le han tiroteado. Bueno, están trabajando más el lado derecho para construir y definir. Eso les ha ido bien, normal que sigan. Bueno, espectacular. Spider-Man, pero yo diría más Spider-Man, ¿no? Un poco, ¿no? Ha saltado ahí con la, ¿eh? ¿Cómo te gustan los superhéroes? Me gustan mucho, pues sí. Claro que sí, Iñaki para mí es un superhéroe. Mi favorito siempre ha sido Batman, tuyo no sé cuál, Juan Luis. Superman, yo soy muy clásico. Capa roja, pijama para la noche. Bueno, vemos que es un 30-15, han pasado ese momento de agobio. Y bueno, y veamos ahora cómo van a acontecer los próximos juegos. Hombre, lo que sí yo les veo, sobre todo Iñaki, no le veo que ha bajado nada de intensidad, ¿eh? Le veo corriendo por la pista, bueno, como si fuese el primer juego. Bueno, Iñaki, muy si bien, algo tienes, que tiene juventud, físicamente está hecho un toro, está preparando unas pruebas físicas él para ser un crack de la vida. Y la verdad que se le ve óptimo y bueno, Lucas también aguantando muy bien el tipo. Sí, a veces comentamos, ¿no?, que cuando terminas ganando un set y lo tienes cuesta arriba, el siguiente juego es vital. Y ellos han hecho lo más difícil, hacer esa cuesta arriba y ganar el primer juego. Y evitar entrar con esa pájara que a veces nos pasa, que desconectas, ganas el primer set, Iñaki, desconectas. Iñaki bárbaro, ¿eh? Está jugando de tú a tú, no solo en la diagonal, sino está cambiando, desplegando juego paralelo, sí, cruzado. Hay que decir que Iñaki ha tenido un cambio de actitud de un año para aquí. Le ha venido muy bien entrar en hacer entrenamientos, en tener consistencia y regularidad en los torneos, coger confianza, tanto a nivel vasco como guipuzcoano, ¿eh? Por supuesto. Y yo creo que es un jugador que va más. Que yo no le veo tope por ahora. ¿Tú le ves tope? No. Yo le veo mucho margen. Cierto es que está haciendo un gran trabajo con Borja, con Jaime, con Jorge, perdón, y con Pedro y contigo, Juan Luis. Y tiene mucho margen y yo le animo a que siga buscando ese tope, ese techo, que lo tiene aún muy arriba. Se le ha ido esa bola, qué pena. Pero valiente, ha querido acelerar para aportar también, bueno, a la pareja. Sí, uno igual es Juan Luis, tercer sí. Juego que empieza sería bueno, ¿eh? Bueno, a ver, todos ahora, son importantes. Sí. Mira, Alain está haciendo una cosa que me gusta mucho, que se active con las piernas para intentar entrar bien a la bola, que no le entre la bola, no dejar que pase tanto la bola, que se le ha ido ahora. Muy bien Alain, vemos que aunque falle, lo hemos hablado antes, la primera bola, un globo que lo había ajustado mucho, juega una bola paralela, chiquita, corta, y la verdad que bravo por Alain. Sí, y también bravo por Iñaki, porque en cuanto puede le hace la ayuda a Lucas. Y sobre gran todo crea, Iñaki, crea, crea incertidumbre. Globo. Crea incertidumbre a Íñigo para que no fijarle. Gran globo. Sí. Vemos que en este club, que es un club que está, bueno, full equip, aquí en Goierri, los globos se pueden tirar altísimos. Un 15-30, bola importante, ¿eh? Bola de oro. Sí. Muy bien, se ha movido. Muy bien ambos, ¿eh? Antes que está un poquito parado, ya te he dicho que le he visto una acción muy buena, que es activarse. Y mirar, aquí lo hemos visto en esta doble pared que abre. 15-40. Perfecto, Alain. Y vemos el juego tonto del despiste, ¿eh?, en el cual que empieza con un 15-0, pasa que y les han robado este jueguito. Sí. Yo creo que sí que estoy viendo que cuando Alain está súper metido en el partido, está con ese juego de pies activo, reactivo, picante, como me gusta a mí, hace mucho daño. No deja que la bola entre, ya no comete tantos errores, no tiene que ir tan forzado con la volea y eso cambia muchísimo la cosa. Pues sí, Alain necesita esa chispa, ¿no? Es un poquito un Rafa Nadal del pádel, ¿no? Tiene que estar muy activado, tiene que estar muy puesto, si no su juego se diluye.
Arau tiene a Íñigo, que es todo lo contrario, ¿no? Es el hombre de hielo, el hombre estadística, el hombre que lo tiene todo ultra mecanizado. Y bueno, y vemos ahora, bueno, el momento con Breca arriba, a ver si vemos una reacción por el bien de los videntes que están viendo nuestro canal de YouTube, Juan Luis. Pues sí, la verdad es que espero que sobre todo pasemos de las 200 suscripciones y si llegamos a las 300 teníamos una pala, ¿no? ¿O qué íbamos a regalar? Tenemos pala, muñequera, con todo el pack incluido, con la toalla y calcetines también a juego. Yo podríamos decir que podríamos sortear una pala con la firma del número uno del circuito guipuzcoano. Sería un premio muy goloso. Bien. Bien, por parte vemos de Íñigo. Alain, corporalmente se está animando mucho, está marcando un poco el territorio otra vez. Para ellos clave. Claro, ellos clave. Ahora, este saque es importante. Consolidar el break, ponerse otra vez por delante. Bueno, lo que acabamos de ver, lo que acabamos de ver. Bueno. Ha saltado, señores, por un fuera taco del juego exterior, de la cinta, como la peli Carros de Fuego, Juan Luis. Ha vuelto y ha finalizado con una volea de revés paralelas increíble. Bueno, el punto del año, diría yo. Sí. Aunque Íñigo, sin ser tan espectacular, te acaba de hacer la contra. Íñigo tiene el cuaderno con el bolígrafo rojo y anota el 30-15, bueno, que ni se inmuta Íñigo. Bueno, ha creado mucho murmullo ese punto, ¿eh? Está la grada. Pues que sepan que en YouTube lo vais a poder ver y rever y volver a ver. Simplemente por seguirnos. Bravo Alain, bravo Íñigo, juego muy serio al servicio. Se plantan con un 40-15. Sí. No están dando opciones, además. Se han llevado la iniciativa del primer bola que han sacado y siguen ahí en la red. Y ahora con un gran globo de Lucas, pues tienen opciones. Lo han conseguido. Esa bolita Íñigo, tenía que haber igual dado un pasito atrás para meterse detrás de la pelota, ¿no? Se ha quedado un poquito igual adelantado con el cuerpo, ¿no? Sí, también juegan con el marcador, 40-15. Quieren no dar opciones, entonces aunque fallen, no dan ritmo y en la siguiente, lógico, pues, bueno. Está muy bien. Juego al saque, 3-1, hermanos Iragorri. Sí. Vamos a ver aquí si hombre, les convendría ahora ralentizar un poquito el juego y intentar irse al descanso con 3-2 y preparar la heroica para intentar hacer break en el siguiente. Gran globo de Alain que no sube a la red, está muy ahora cómodo, no. Ahora en defensa. Le está dando de comer, a Lucas le está provocando. Lo que pasa es que ahora, pero por ejemplo, bueno, no lo ha aguantado, se le ha ido. Bueno, primer error no forzado. Final apasionante, Jordi. Una final que... ¿Tienes ya... has hecho tu porra particular? ¿Tienes ya virtuales ganadores? Pues yo veía lo que he comentado al inicio en la previa del partido. Una final disputada, pero que se iba a resolver a favor de los Iragorri por 2-0, entonces mi pronóstico está con el Titanic y con Bob Esponja bajo el mar, está hundido. Muy bien, Lucas. Fácil. Sí, fácil, lo has hecho tú antes, casi no flexiona las piernas, tiene una gran palanca de brazo, tiene un buen físico. Bueno, pues 3-2, Juan Luis, Tú sí eres el rappel del pádel, lo has prometido, lo has intuido. Ahora, ¿qué les dirías, Juan Luis, como gran entrenador que eres, qué les dirías a los que van por debajo, por dar un poco de vidilla? Bueno, yo ahora lo que les diría es que intentaría meter la bola dentro y que sí jugaría con un globo, intentando buscar sobre todo al jugador que tienen delante. El primer globo y ir a bloquear, para intentar romper esa dinámica de estar en la red, que yo creo que es donde más incómodos se sienten los Iragorri cuando les quitan la red, sobre todo en el saque. También quiero aprovechar la ocasión para recordar cuáles han sido nuestros patrocinadores, que han sido Sustatus, Hotel Salvatore, Nox Sport, Joma, Herboristería Aritza, No Más Bello Beasain, Renault Lazcao, Beasain Fundación, Amstel Radler.
grandes colaboradores, Jordi, y sin ellos no sería posible ese torneo. Pues sí, estaríamos con el bocadillo de mortadela de casa, con la cantimplora, y la verdad que tenemos una organización exquisita. Nombrar al juez árbitro Mikel Ochoa también, que debuta, por lo menos bajo mi lupa, está debutando con un trabajo muy profesional y lo ha llevado todo en orden y en hora. Bueno, y empiezan mandando, con 15-0. Primera bolita del juego siempre es importante empezar, con el 15-0. Por delante es siempre favor. Oh. Qué bien engañado, todo jugador pegaría, pero Íñigo es como esconde, Sí. Es muy listo Íñigo, grande. Bien jugado Íñigo. Bueno, y ahora ha hecho una volea, delicatessen, para aplaudir. Muy bien, Íñigo. Íñigo, sacando su juego con mucha holgura, muy fácil. Sí, bueno, yo creo que los breaks, hay que decir que el break que han conseguido antes ha sido sobre el saque de Alain. Íñigo ha mantenido más sobre la solidez en la pared. Qué bien jugado por el medio. Aguantando, aguantando hasta el final. Sí, y ahí cambiando el ritmo, lo que pasa es que, claro, tenemos ahí al correcaminos de la pista, Iñaki Aranguren. Gran Iñaki. Uy, qué buena bola, Lucas. Le ha puesto en un compromiso a Alain, y le ha hecho dudar. No sabía dónde colocarse. Una bola que no le ha ido a la verja tampoco. Un 40-15. Una bola que se está dando mucho ahora en el circuito profesional, la bola esa a la reja, ya que, bueno, ya no hay picos. Y que hace dudar al jugador. Gran víbora de Alain, que dificulta, Sí, ha empezado Iñaki. Ha empezado con un 15-0 con ese golpe y lo ha vuelto a realizar. Porque la bola ahora realmente, lo que has comentado tú, ha perdido prestaciones, la bola no sale, no está tan viva y hacen más daño con una bola con un efecto cortado sobre un golpe plano frontal, ¿no? O bueno, por tres. Sí, y sobre todo que toque lateral. Que siempre te cambia la dirección y te puedes resbalar aquí tranquila. Bien ayudado Iñaki, pero claro, sí, ahí están los problemas. A veces se excede un poquito. Ahí están, sí. Le gusta mucho la pelota. Y los hermanos Iragorri sin contemplaciones. Claro, están ahora más ordenados. Es que el orden, para mí el pádel es muy importante, el orden. Pues sí. Entonces, claro, al final una pareja ordenada tapa mejor los huecos. Y aquí se ha visto. Iñaki puede hacer un gran punto, puede hacer una gran ayuda, etcétera. Pero no puede aguantar ese ritmo durante juego, set. 15 iguales, Juan Luis. Vemos que Lucas compite muy bien, está afrontando esos 0-15, esos 15-30 con voleas ganadoras. Es realmente difícil, porque yo ayer te vi fallar alguna bola en momentos importantes, todos cometemos sus errores. Y Lucas lo veo muy, muy veterano, Sí, hombre, yo creo que Lucas, aparte que tiene ADN de luchador, ha conseguido su objetivo, meterse en el máster. Está relajado. Yo creo que no tiene nada que perder. Está disfrutando de la final. Es el más joven. Con un amigo, con su familia en la grada, con nosotros retransmitiendo. Y la verdad que él está encantado de verse. Lo primero que yo le diría es disfruta, chaval. Por supuesto. Que te van a llegar muchas más y juega como sabes. Y lo está consiguiendo. Yo creo que ya ha hecho los deberes. Yo creo que con nota muy alta. Error no forzado de Iñaki. Bueno, bola de break. Sí, con una volea que podría ser, fíjate, hablamos hace un ratito de un tercer set igualado, pero Iragorris no tiene fisuras. Uf, enorme Íñigo, qué recuperación bestial. Un remate increíble. Y ahora. Y yo creo que aquí, señores, mira se cómo la tira la reja. Bien, los hermanos Iragorri tirando de veteranía, Juan Luis, Sí, Íñigo es como una apasionadora, Va despacito, pero es que te va atrapando. Te va consumiendo, ¿no? Va entrando en tu... Una por aquí, otra por allá. Sí. Y break para el zurrón. Bueno, al final los viejos rockeros tienen eso, ¿no? Han perdido un set, de lo cual han salido con malas sensaciones y tienen la capacidad de reanimarse, de salir a un tercer set plenos de confianza otra vez. Bueno, Íñigo, no vamos a discutir ahora quién es Íñigo, pero hay que decir que ha sido uno de los dominadores, de los grandes dominadores del circuito de este año. Se quedaría en tercera posición del ranking. Estábamos hablando de que primera posición estaría Iñaki Aranguren, segundo Borja Nieto y tercero Íñigo Iragorri. Cuarto,
y Manolo Larán, que ha sido su fiel pareja durante este año, jugando en la derecha. Manolo es el pelotari, rocoso, es nuestro pelotari rocoso donde los haya. Jugador táctico, rocoso. Con mucha casta, desde aquí también le mandamos un fuerte abrazo. A él y a su pareja Elena, por supuesto. Y el quinto sería Pedro Echarri, el actual campeón de Euskadi. El mago del pádel guipuzcoano. El jugador que no le tiembla la mano, que le da igual jugar una bola de break en contra o a favor. Y aparte un chaval que cada año va más y un grandísimo chaval también. Pues para que veamos el nivel que tiene ya el circuito guipuzcoano. Grandes paletas. Tenemos a campeones de Euskadi en nuestro circuito. A nivel ya del País Vasco. Tú lo fuiste campeón de Euskadi, ¿no? Pero no sé en qué año. Pero no he llegado a ser campeón de Euskadi. Pero estuviste... En veterano sí he sido campeón de Euskadi. Pero no, en absoluto. Tu sabiduría es muy importante para el pádel guipuzcoano y ojalá te tengamos... Campeón de Guipuzcoa, sí, Jordi. Te tengamos en los micros y en las pistas con toda la sabiduría y con todo tu arte. Bueno, estamos en este juego que se antoja vital para el enlace final. Treinta 15, ¿no? Muy lo que ha intentado Alain, ha hecho la del giro de Bisbal o de Locomía, bueno, un poco, ¿no? Ha hecho ahí una Verónica, ¿no? A nivel taurino, joder, ha querido darle ahí, haciéndose un giro. Ay, qué pena. Lástima este golpe. Bueno, afrontamos la... Primera bola. No, bola de break, señores. 30-40. No, Jordi, es 40-30, es primera bola. El marcador, la saca, la saca bueno, muy bien, Lucas. Ha compensado el error. Eso es. Pero además Lucas muy bien por arriba, ¿eh? Lucas me ha gustado mucho, lo repito. Muy fiable. Ahí va. Le daré la enhorabuena a Lugo porque se la merece. Ahí va. Vaya jugada, ¿eh? Bola de break, con un poquito de fortuna, pero bueno, la fortuna hay que buscarla, ¿eh? Bueno. En este deporte también, ¿eh? ¿Y por qué será que las bolas de fortuna siempre favorece al que va adelante? Bueno, pues un tema bueno, mental. En este caso no ha sido, es un tema mental. Puede ser que tiene opciones. La suerte hay que buscarla, Juan Luis. Bola de break. Bola de break y se consume el break. Sí, con Íñigo, un error no forzado Íñigo de Íñigo. Se desquicia, nunca gesticula. Ahora está enfadado. Le está pidiendo un poquito más de orden a Alain. Y ha perdido su saque, cosa que hemos hablado, que Íñigo estaba manteniendo sus saques de manera rigurosa y bueno. Si pensabais que esto estaba acabado, os habéis equivocado. Sigue la lucha, Que siga esto por el bien del pádel. Bola que tiene que jugarla con más margen, está un poquito lejos, tiene que jugarla. A ver, no. Aquí hay un factor importante que es el cansancio. Estamos en el tercer set, con puntos muy intensos y claro, también eso pesa en las piernas. Han jugado a la mañana, partido aunque no sea en un tercer set, son mentalmente muy exigentes y eso también desgasta, Juan Luis. Sí. Bueno, bola que patina, Íñigo tiene que bajar un poquito más las piernas, un poquito más presionado. 30-15, Juan Luis. Vamos a ver el 5-4, creo yo, Sí, creo que también. Bueno, ahí se han peleado. Ahí se han molestado. Una pena, bueno, porque podía haberle pegado tranquilamente. Sí, han salido. Son automatismos que son, hay que mejorar jugando en pareja. Se ve que es una pareja que no juega habitualmente. Pues esas cosillas se notan, esos detalles. Esos detallitos son importantes, sí. Qué bien Íñigo y qué bien Iñaki, Sí, sí, que a esa altura... Alain, grande, buena aceleración de mano, buena aceleración. Sí. La verdad es que Alain me está sorprendido gratamente porque teniendo en cuenta que lleva, es el que lleva más tiempo fuera del circuito y se tiene que notar a nivel de ritmo. Alain está, compite, está, Juan Luis, Alain está, es un competidor natural. Está jugando muy bien, en ambos lados además, porque se le está pidiendo jugar en ambos lados. Ha tenido suerte Iñaki ahora, señores, 40-30, Juan Luis. Bola de 5-4, bola de que haya emoción aquí en Goierri, una instalación que es magnífica. Sí. Hay que agradecer a Óscar y a Bea. A Óscar y Bea que hacen un gran trabajo. Y bueno, el 5-4, ahora viene el final, el desenlace de la película, ¿no? Pues sí, bueno, o puede haber un empate, bueno, a 5. Yo ahora me mojo. No puedo yo ahora... un tiebreak. Lo bonito sería un tiebreak, Hombre, sería la leche. Como la Copa Davis, Y llegaríamos desde aquí a mandamos un fuerte abrazo para el equipo español.
de Copa Davis, que hoy juega la gran final contra los canadienses. Sí, grande Rafa, un líder en todos los aspectos. Pero hablando de pádel, que Rafa pádel, la verdad que no es bastante paquete. Pues hablando de pádel, te voy a dar tres datos más. Que tenemos como sexto a Jorge Díaz, que se me ha quedado ahí la que está en la Copa Davis. Por cierto, Jorge, un abrazo. Mándanos una foto, Jorge. Séptimo se quedaría el gran Borja Barandarain. Octavo, Asier Alvis. Noveno, Lander Gabilondo. Y décimo, Alfredo García. Alfredo, qué caro está otro de estar dentro de la partida del máster. Alfredo, ¿eh? También, que ha tenido problemas físicos en su pie. Un gran Alfredo. Le mandamos de aquí un fuerte abrazo y que siga pronto y que se recupere. Bueno, juego importante, Juan Luis. Vamos a ello. Muy bien, han aguantado Lucas, en la red, ¿eh? Mira qué bien ha aguantado Lucas, ¿eh? El cara a cara, a diferencia de las primeras goleadas, ¿eh? Ahora ha metido la mano con mucha firmeza. 0-15. Cogen la red. Ojo, señores, ¿eh? Alain no ha parado de pies ahora, ¿eh? Se ha parado un poquito, ¿eh? Antes lo hemos comentado, Alain tiene que estar activo, un poquito más atento para estar reactivo y a buscar esa bola. Bien ahí. 0-30, esta bola, bien. Juan Luis, es súper importante. Madre mía, estamos aquí en el límite de... Sí, ha hecho muy bien el tránsito de Torfman. Muy Lucas, bien, ¿eh? Es una bola que aunque la falle, la tiene que jugar así, ¿eh? Sí, la tiene que jugar valiente. Sí, porque yo creo que se la había comido Alain, ¿eh? Oh, y va a llegar... ¡Qué pena! Porque la ha tocado, pero ha botado fuera de la pista. Sí, se la ha ido fuera de los límites. 30 iguales, pues, a Íñigo ahora que tiene que coger aire porque afronta un punto importante, decisivo casi. Bien, ahí se está activando el aire, ahí está, perfecto. ¡Jo, qué golpe! Ese paralelo, ¿eh? Iñaki, Imperial, Íñigo le mira porque no le habrá hecho gracia ese pelotazo, pero bueno. Bueno, pero son fair play al puro estilo. Están subidos de revoluciones, pero bueno, Iñaki... Un golpe involuntario. Iñaki busca ganarlo ahí y no puede pensar lo que va a hacer Íñigo. Ojo, señores, bola de break. Bola de mi pronóstico se hunde. Y por el bien del pádel, seguimos... Íñigo sigue RQR, lo tiene claro. Vamos a ver a Alain, se aguanta un poco. Madre mía, Lucas. Lo que ha aguantado muy bien, Lucas. Esa lo que pala tiene que hacer tiene imán. Y a dos manos, ¿eh? Esa pala tiene imán, señores. Igual hay que sortear la pala de Lucas en vez de la de Pedro, la de... Bueno, pues hay que preguntárselo esa a él. Esa pala si tiene imán, ¿eh? Esa pala no sé qué pasa, pero no sé si ha pasado el control antidopaje, pero tiene algo ahí en esa mano, Lucas, ¿eh? Madre mía, qué puntazo. Están insistiendo sobre el lado de Lucas y Lucas y está resolviendo bien. Hemos hablado que jugar, cargar el juego a un jugador conlleva, mira, que ahora mismo el veterano es el joven, Juan Luis. El veterano es el joven, Juan Luis. Esto es de locos, ¿eh? Segunda bola de break consecutiva, Juan Luis. Sí. Qué bien, Íñigo. Buah, esa bola punto a no punto, la veo punto, como, a punto. Como muere, pero nada más salir de su pala ya se ve que lleva un veneno, madre mía. Sí, porque la juega muy cortada, la aplasta muy bien, no tiene rebote, te obliga a anticiparte y ir. Alain le ha metido una rosca tremenda. Ahora es lo que te digo yo, Alain parece que falla, pero en el Jus, en el juego más no, importante tiene de partido... Golpe. En el momento que meta dos puntos seguidos, está cero. Probablemente ahora también te finalice él y te gane dos puntos seguidos, que han sido los más importantes del partido, ¿eh? Más desde los dos lados, ¿eh? Está intentando apretar. Reparte. Y lo hemos hablado, Juan Luis, Alain decide... Una final increíble, ¿eh? Una final trepidante. Una final que se le podía haber puesto muy cuesta arriba si pierde esta vez otro segundo break. Y al final han echado de galones y han sabido resolverla en ataque, presionando con su volea de derecha, estando activado y ordenados con su hermano. Bueno, pues el resumen, Juan Luis, si me lo haces tú un breve resumen, yo tengo las ideas muy claras. Lucas ya no es un chaval, no es un crío. Lucas ha madurado.
Iñaki es un grandísimo compañero y bueno, y los viejos rockeros se han impuesto en una final disputada, ¿eh? No de tiempo, pero muy disputada. Sí, la verdad es que yo creo que lo más bonito es que hemos visto una final, para los que están viendo por YouTube, muy bonita. Ha habido oportunidades para darle la vuelta, aunque sí que es cierto que Íñigo y Alain al final han estado más acertados. Han tenido, digamos, la manija del partido más tiempo y salvo pequeñas imprecisiones y a veces desconexiones que a veces sí, se tienen durante el partido, pues lo demás lo han tenido bastante controlado. Tenían claro además cómo jugar, me gusta que lleven una táctica predeterminada. A mí me gusta también que haya una complicidad dentro y fuera de la pista. Sí. Pero bueno, la verdad es que hay que darle la enhorabuena a los hermanos Iragorri, me alegro mucho, bueno, por ello. Ahora vamos a hacer un pequeño break para tomar un cafecito y afrontamos la final femenina, en la cual haremos la introducción en la siguiente. Efectivamente, conexión. En breve vamos a tener ahora poder disfrutar la final femenina. Tendremos en la final femenina a Maya Echarri con Ane Laza contra Juncal Aizpurua y Natalia Evaristi. Casi nada para ver a los grandes aficionados al pádel. Hasta dentro un ratito. Gracias.
Bueno, estamos ya de vuelta con el inicio de la final femenina entre las parejas formadas por Ane Lasa y Amaia Echarri contra Juncala Izpurua y Natalia Evaristi. Dos parejas ya contrastadas en esto de las finales. Y hablaremos un poquito de cuál ha sido su camino hasta la final. En cuartos de final, la pareja formada por Amaia y Ane han ganado a Juan y Campo y a Iria Tienjuto 6-2-6-2. Y en semifinales han hecho lo propio con Naikari Blanco y Evelyn Gutiérrez por 6-2-7-5. Por otro lado de la llave, teníamos a la pareja número uno formada por Natalia Evaristi y Juncala Izpurua, donde en cuartos han ganado a Herrero Mozo 6-2-6-3 y en semis a Barandarain Olatz Fernández 6-2-6-2. Bueno, en principio dos caminos cómodos para llegar a la final y con poco desgaste, ¿no? Bueno, pues sí, afrontamos una final, son parejas un poquito que no las solemos ver en el circuito guipuzcoano. Ane Lasa debuta, diría yo, en una final. Habrá que ver cómo responden ante una pareja ya veterana y asentada. Y bueno, vemos un primer juego en el cual estamos viendo ya primeros puntos ya muy espectaculares. Bueno, también estamos viendo un juego muy rápido y dinámico, ¿eh? Sí. Como esperábamos en estas pistas, ¿eh? Ane y Amaia juegan a lo mismo, son muy ofensivas. Y la verdad que a ver cómo se presenta esta final. Bueno, tenemos que decir que, por un lado, Juncala Izpurua ha jugado 1, 2, 3, 4, ha jugado todas las finales del circuito guipuzcoano, Jordi, en las cuales yo, si la estadística no me traiciona, solo ha perdido la de la ciudad, la del torneo de Ciudad de Irún, contra Amaia Echarri y María Sesma. O sea, bueno, vemos un primer juego, Juan Luis, perdona, ha sido muy rápido, se lo han llevado Amaia y Ane Lasa. Y sí, Juncal, jugadora muy experimentada, aunque no lo diga su DNI, lleva muchas horas en pista, muchos torneos a sus espaldas. Y bueno, la acompaña Natalia Evaristi, jugadora muy contrastada, veterana, y bueno, afrontamos este segundo juego. Tránsito, de Ane, de atrás adelante y definiendo con la volea por el medio, tremendo. Qué importante estar aquí rápida de piernas para poder hacer estos puntos. Y bueno, y aquí bueno, la réplica de Natalia, ¿no? Vemos que Natalia, vieja roquera, ha visto un 0-15 que peligraba un poquito ese break y lo ha finiquitado con una volea exquisita. Y se la ha quedado, en este remate se la ha quedado en el 5. Jordi. Proyecto de break. Resto al cristal. 30 iguales. Momento importante, tener un poquito más de calma, poner la bola en juego. Ya sé que a veces es un topicazo, pero no hay que complicarse muchas veces la existencia, sobre todo al resto. Y intentar eso, hacerle volar a la adversaria y a ver qué pasa. Por supuesto, primeros juegos son siempre complicados, difíciles. Y bueno, vemos un poquito de nerviosismo en ambas parejas. Y bueno, se presenta una final con mi pronóstico igualada. Yo me decantaría un poquito por la veteranía de la pareja de Juncal y Natalia. Pero bueno, la juventud de Ane y la magia de Amaia Echarri, bueno, puede dificultar a la pareja de Natalia y de Juncal. Sí, tú lo has dicho, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con jugadoras jóvenes que son muy rápidas, muy determinantes por arriba, pero por otro lado tenemos la experiencia y el buen estar de Natalia y la muñeca magnífica de Amaia, ¿no? Que siempre nos deja impresionados, ¿no? Y seguro que nos va a deleitar con alguna de sus jugadas de delicatessen. Lo que dices tú es Amaia Echarri, ¿no? La hermana mayor de Pedrito, que son todos del mismo molde y tiene una mano, una muñeca prodigiosa, ¿no?
principal. Sí, presionando, ¿no? Que es lo que mejor hace ahí en la red, con la volea alta y con el remate. Bueno, un juego con sustito, pero bueno, lo han acabado finiquitando Juncal y Natalia. Bueno, aquí podemos comentar lo importante que es mantener... Ay. Bola desafortunada, sí. Aquí va el cristal, la ha pegado Ane un poquito, con poquito control. Bueno, no ocurre nada, fair play ante todo, sí. Pero sustito para son Natalia. Son lances del juego, no hay intencionalidad absoluta. Ahí lo que ha pasado es que la ha pegado mal. Sí. Y claro, Natalia iba a intentar recuperar ese posible remate, ¿no? Que se quedaba dentro de los límites de la pista. Otro error. Ane tiene que intentar, siendo una jugadora tan agresiva, tiene que controlarse un pelín, sobre todo al principio. No debería arriesgar tanto. Bueno, pero vemos lo que es, ¿no? Que no dan a el ritmo. Es una jugadora muy joven, la cual con los partidos a sus espaldas irá templándose. Pero me gusta que tenga desparpajo Juan Luis, una jugadora que está jugando una final que no sale de favorita y esté demostrando, bueno, que ha venido a jugar la final y a ganarla, Juan Luis. Sí, la verdad que sí. No sale favorita relativamente, porque nos encontramos que si Juncal va a ser la número uno del circuito, Amaya y Ane están inmediatamente detrás, la 2 y la 3. Aquí tenemos la ausencia de Laura Muñoz, que sería la 4, y han sido las claras dominadoras, junto también a María Barandarain, la otra zurdita de oro, las dominadoras de este circuito guipuzcoano femenino. Bueno, vemos que hacen un tercer juego bastante sencillo al saque. Sí, Juan Luis, el cambio generacional, hemos hablado antes del circuito masculino, en el femenino también está llegando, igual de manera no tan remarcada como masculino, pero bueno, Ane Lasa la vamos a ver en futuros másteres, en futuros campeonatos de Guipúzcoa. Es la savia nueva que viene. Eso es. Y tenemos que agradecer a nuestros colaboradores y patrocinadores oficiales, como son Sustatus, Hotel Salvatore, Nox Sport, Joma, El Boristería Aritza, No Más Bello Beasain, Renault Lascao, Beasain Fundación, After Radler, más los que han estado apostando por el circuito guipuzcoano de toda la temporada, como es Aquarius, El Diario Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y Bull Padel, siendo bola oficial del circuito. Aprovecho también para mandar un saludo a mi hijo Beltrán, que me estará escuchando, y a Nadala. Y a Nadala, que me consta que nos ha escrito en el chat de YouTube. Una grandísima jugadora de pádel y una mejor persona. Bueno, la estoy construyendo yo desde cero, bueno, desde menos 5. Venía con muchos vicios adquiridos, pero bueno, estamos intentando hacer un fuerte trabajo ahí. Por supuesto que lo conseguirá Nadal, un beso muy fuerte. Bueno, nos centramos ahora en este juego, ¿no? A ver si alguien rompe las hostilidades, bueno, haciendo un break. Pues sí. O los que mantiene el saque. Y arrancamos. Bien, Amaya, hemos visto cómo construye una primera bola en diagonal, un gran globo, y luego ha cambiado directamente una bola paralela, la cual a Juncal le ha cogido un poquito por sorpresa. Bueno, muy bien. Va ahí con todo, ¿eh? Esa bola, si nos pilla, nos hace daño. Pues sí, Jordi. Vemos también que a las chicas, bueno, les cuesta, a ver si vemos alguna jugadita por fuera de la pista, sería la leche, Juan Luis. Bueno, yo me levanto y aplaudo. Por supuesto. Bueno, la verdad es que el pádel femenino cada vez tiene menos que desmerecer al pádel masculino, ¿eh? Yo recientemente, y guardando las distancias, estuve viendo el Open en Santander y me quedé maravillado del nivel que hay a nivel de circuito profesional. Toda la y evidentemente eso se va trasladando en cada comunidad, en cada provincia, en cada pequeño club, que las niñas empiezan a jugar más pronto, con mejores técnicos que explican las jugadas y los juegos de los, bueno, los golpes, y la verdad es que está viendo ya que la juventud se está mandando. Pues sí, tienes razón, hay un gran trabajo de base. Y ojalá veamos que el pádel se va enorme. Juncal, menuda volea, vale, de revés, la ha dejado pegada a la valla, sí, lateral. La ha electrocutado, Jordi, sí, la ha electrocutado. Sí, increíble.
La bola ya fundida se ha quedado. Uf. Bueno, afrontamos un iguales. Es el primer use del partido. Veamos cómo sí. Cierran este juego ambas parejas. Bueno, muy buen resto de Amaya, ¿eh? Le han cogido ahí. Está claro, lo que sí tenemos que decir es que la pareja que más tiempo esté en la red es la que va a dominar el set, sí. Y el partido, ¿no? Y más con Amaya y Anne, que una vez cogen la red son decisivas y no se corta ni media el objetivo de reventar esa bola. Y vemos un break, Juan Luis. Sí, primer break, pues primer break. Y aquí se suele decir que el que dispara primero se lleva a la gallina al puchero. Pues sí, este disparo ha habido varios ya. Con Amaya y con Anne por medio veremos varios disparos de los que has nombrado. Y bueno, veamos a ver cómo reacciona la pareja veterana. Segundo saque. Bueno, grande, que tiene lo que sí. Hemos hablado, sí, mucha la pólvora, juventud, mucha pólvora. No se corta ni media, primera no. Final que juega y está jugando en paralelo bolas con un alto pregunta riesgo. Pregunta que te digo, ¿igual se le ha pegado algo de lo que está aprendiendo ahora con Iñaki? Bueno, la verdad es que es una referencia Iñaki para todos los jugadores y jugadoras. Sí, se ve una gran complicidad entre ellos y yo creo que Iñaki le está asesorando muy bien a su amiga Anne, la verdad que sí. Pregunta muy buena. Aquí se le ha ido el esas Iñaki hace alguna también. Iñaki hace alguna de esas también. También, claro. 30 iguales. Vemos además, que... además todo se pega menos la hermosura, ¿no? Entonces los defectos también a veces se pegan. No quieres copiarlos, pero quedan ahí, en la retina. Bola importante. Vemos que Natalia juega un globito paralelo, templadito. Vemos un estilo de juego de Juan Luis. Error grave de Anne Lassa. Sí, ha faltado ahí, por ejemplo, muchas veces una bola tan fácil, una mago, la se falla, no, pero se falla porque están más pendientes de, sí. De lo que va a hacer el adversario, sí. Ahí caminar hacia adelante y entrar con todo. Si entras con todo, al final ganas el punto. Si estás pensando, pues se le ha quedado la bola un poquito baja y la ha estrellado contra la cinta. Muy bien, Amaya. Bueno. Y consolidan. Sí, consolidan el break. Un juego. Consolidan el break. Bueno, estábamos contando que a esta final ha llegado la número uno del circuito guipuzcoano. También damos aquí la enhorabuena a la trayectoria de Juncal Aizpurua, que va a terminar con el número uno del circuito guipuzcoano. Número dos se quedará Maya Charri, pase lo que pase. Número tres, su compañera Anne Lassa. Laura Muñoz se queda en cuarta posición, María Barandarain en quinta. Bueno, y de ahí pues hasta la número décimo sexta, que era la plaza que estaba en el máster femenino un poquito en disputa, ¿no? Y que Juan y Campo ha conseguido mantener, llegando a cuartos de final y manteniendo esa última plaza que da acceso directo al máster femenino. Pues sí, está en el cambio generacional y Juan y se resiste a abandonarlo y se agarra con uñas y sigue jugando un máster más en su currículum deportivo. 15-0, Natalia y Juncal al servicio. También Anne juega con alto riesgo, hay bolas que también parece que tiene que trabajar de una manera un poquito más paciente, pero bueno, es difícil, ¿eh? Sí, sobre todo cuando tienes una forma de jugar ya, un patrón de juego muy, muy acusado, ¿no? Pues para pedirle a Anne que empiece a tirar globos, pues no es de recibo. Ella lo que tiene que hacer es eso, hacer un tránsito rápido a la red y coger la red, lo que acaban de hacer. Ahora Maya con la primera bola va a hacer alguna maravilla, intentaba meter una bola, que lo hemos visto ahora.
ha intentado meter una bola al pasillo y se la ha tirado. Amaya Charly, muy bien. Liga forzada. Puntaco de Amaya Charly. ¿Y cómo lo ha solventado, eh? ¿Con qué tranquilidad y con qué elegancia? Bueno, ahí ha hecho un globo y se queda, me ha llamado la atención que se quede. Y ahí ves, en estas pistas hay que ir un poquito como sí, al lado, sí. Hay que ir con globo, con ese globo tan bueno, podía haber caminado hacia adelante. Buena bola frontal buscando la reja. Buscando esa bola comodín. Sí. Que sale no sabemos sí. A dónde. La verdad es que estamos viendo que están buscando mucho a los jugadores y también antes en el partido. Estamos como buscando mucho la reja. Pero no hay que olvidar que esta reja, que está bastante durita, te da tanto sale, como te quita. ¿Eh? Sale bastante, ¿no? Tú llegas a, ¿no? Sí. A la conclusión de que una bola en las verjas de tu época, ¿no? Que eran un poquito más, es que, más blanditas, ¿no? Es que en mi época eran mallas. Y que estaban, vamos, que parecían trampas de elefantes y claro, y a ver pico. Tú tirabas la bola a la malla, iba rodando hasta el pico y ganamos el punto. Ahora también vamos a jugar. Ahora esta, digamos, malla electrosoldada, es más durita, despide más la bola, pero también para lo bueno y para lo malo. Si le pega en la parte inferior de la barrita, va hacia abajo. Si le pega en la parte superior de la barrita, el entramado metálico pues va para arriba. Por eso digo que al 50%. Bueno, vemos que Natalia y Cristal han cambiado un poco la actitud. Se les ve un poquito ya más metidas en el set. Sí. Llegan ya, sí. ¿Ves? Vemos el primer refuerzo, ¿no? Anímico de Natalia sobre Juncal, ¿no? Diciendo, hemos llegado aquí a la final, hemos llegado, estamos ya en ella. De Natalia. Sí. Ahí Amayita está. Tiene que mover los pies, pero le fuerza, lo obliga. Sí, ahí Natalia está muy fuerte con la volea, ahí está cambiando el juego, presionando, muy bien. Bueno, 0-30. Sí, proyecto de break. En marcha, sí. Está el pedido ya online y llegar a casa. Muy buen globo. Buen globo de Juncal. Sí, veo que están buena, presionándole a qué Natalia. Qué golón de Ane, él ha repetido ya en varias ocasiones. No es suerte, no. Es un golpe que tiene muy trabajado. Es una bandeja a la reja, un paralelo. Muy difícil, ¿eh? Complicadísimo. Yo esa no la sé hacer, Juan Luis. Bueno, entre otras cosas porque tú eres jugador de derecha. Pero yo creo que desde la derecha, si te lo propones, entrenándola lo haces. Sí. Bien Amaya, ¿eh? Amaya... Tiene todo el abanico también de golpes, ¿eh? Sí, y luego Amaya, la verdad es que para las adversarias es un dolor de muelas, porque es una chica muy fría, guay, que te mantiene, no sabes, y no muy fiable, además. Bueno, ahora justo no, bueno, pero no para dejarnos sabes, mal no en sabes lugar. Lo que te va a hacer, porque te sorprende, le da igual que sea una bola de break o una bola de 15 iguales. Sí, pero yo lo quería destacar en ella, que tiene muchísima templanza. Mucho. Tiene, entonces, ¿cuántas horas de vuelo tiene Amaya también? Más que García Morato. Bueno, haya querido hacer un remate, break, un remate tipo Guillermo Vilas. Sí, ¿te acuerdas? Sí. De espalda. Que lo puso de moda y lo hace Feliciano López, lo hace muy bien también. Jo, otro bueno, grande, Feliciano, ¿eh? Otro que se lo ha montado. Bueno, bien, le mandamos mucha energía para esta tarde, sí. Jordi. La veremos luego en diferido. Ahora estamos en la final aquí en Goierri con un 4-3. Han reaccionado Juncal y Natalia. Y bueno, este octavo juego a mí era de los que siempre me gustaba romper. Octavo, noveno son juegos noveno, ¿no? Importantes, sí. Sí, es los que llamamos clave, ¿no? Junto con el primero. Repasando un poquito la trayectoria en el circuito guipuzcoano, pues eso, tenemos que decir que Juncal ha sido la dominadora del circuito. Y que ha llegado a todas las finales. Victorias, pues ha tenido en la primera prueba, en la prueba del trinquete, ganando a María Barandarán y a Laura Muñoz, 6-3, 6-7, 6-2. En la segunda prueba ganó con Laura Muñoz a las hermanas Lasa, 7-6, 6-2. En la tercera prueba, ya en el Polideportivo de Mons, haciendo pareja con Amaya Charry, o sea, que se busca buenas parejas, sí. Juncal,
a las Zurdas de Oro, María Brandén y Laura Muñoz, 6-4-6-4. En la cuarta prueba, torneo Ciudad de Irún, pues esta vez perdió la final contra Maya Charri y María Sesma, 6-0-6-1. Una final súper rápida, un poco inesperada, sí. Inesperada por el resultado, no por otra cosa. Y luego ya en la del pádel que vimos en el Wimbledon, la final del torneo PAP Wimbledon en el Club de Tenis San Sebastián, pues con Maider Juan y Corena, otra vieja número uno, pues ganaron a María Brandén y Laura Muñoz 6-4-7-6. O sea que todas sus participaciones por finales. Pues sí, la verdad, jugadora muy fiable. Vemos ahora también que era un set que se les ha puesto un poquito cuesta arriba. Y bueno, vemos un 15 iguales. Y emoción al poder, señores, emoción al poder. Sí, hombre, vemos que efectivamente ha llegado de las seis torneos, ha llegado a las seis finales y la que ha perdido ha sido contra Maya Echarri. O sea, que Maya Echarri es una de sus bestias negras, ¿no? Puede ser, efectivamente, que sea la jugadora que más le incomode. 15-30, momento importante del primer set, al resto, Anne Lasca. Muy firme, muy valiente. Gran esfuerzo de Amaya. Sí. Ella recuperó muy bien esa bola, ¿eh? Oh. Madre mía. Es lo que te decía, que en vez de buscar la vía rápida, también un poquito esa bola bien dirigida al hueco. Muy bien, ¿eh? Eso es lo que yo le demandaba 15-40, antes. 15-40, Juan Luis. A Anne. Bien por ella. Visto el saque un poquito largo. Sí, lo hemos visto largo. Maya lo ha continuado. Bueno, sí. En cuanto toca para el lateral este club, Sí, es qué divertido es, porque es, sí, es algo diferente. Muy divertido. Sobre todo cuando tiras tú la bola al sí, cristal. Por supuesto. Bueno, gran globo que permite subir a la red. Sí, le ha tocado la red un poquito igual, Sí, sí, no, la ha tocado, la ha tocado. Pues afrontamos un iguales. Juegos disputados. Dos bolas de break y estamos en una igualdad ahora. Y ahora segundo saco. Muy bien. Vemos que Amaya te tira un globo, como te puede con la bola por abajo, sí, te sí, tiene totalmente, sí, en un vilo, en jaque, sí, totalmente. En jaque. Yo creo que es lo bueno de esta jugadora, ¿no? Que tiene una gran variedad de golpes. Mucho. Yo la he visto jugando en la derecha, la he visto jugando en el revés. Creo que en el medio también se ha puesto alguna vez. Podría hacerlo perfectamente. Abarcando campo. Esa bola que toca la red. Natalia ha sacado dos bolas, la verdad que muy difíciles. Y vemos un punto muy disputado. ¿Sí ves? Ahora, por ejemplo, es curioso, ¿eh? Desde que ha fallado esa bola que no ha ido caminando hacia adelante, está trabajando más la bandeja y aquí, por ejemplo, no se ha animado a pegar. Una bola que, bueno, que quedaba franca, ¿no, Jordi? Sí, pero bueno, a veces lo dices, también los nervios te pasan, ¿no? Te pasan un poquito una mala jugada. Era una bola clara para pegar. Sí. Ha querido amagar, salía un poquito Anne. Oh, con lo que mira. Casi cae, vaya bola que casi saca a Mallita, Con ese gesto providencial de muñeca. Pues cuatro iguales. Cuatro iguales. Luis. Sí, tablas otra vez en el marcador y sacan para el noveno juego, que sacan para ponerse por delante una vez más e inquietar el desenlace final de este set. Bueno. Está insistiendo mucho ahora con la bandeja en paralelo, Anne. No sé si es una táctica predefinida. Bueno, es un golpe, pero, es un golpe estrella igual, pero tiene que variar. O sea que es un golpe con poco margen, ¿eh? Sí, al jugarlo por el ángulo corto. Y en momentos de presión con un cuatro iguales, igual no es la mejor. Y fíjate lo bien que has comentado antes, que Natalia ya está bien plantada ahí y está defendiendo muy bien esa bola. Sí, al final. Vemos un estilo de juego totalmente diferente en la pista, ¿no? Vemos una Anne Lasca, que es un juego más moderno, digamos, de pádel,
más agresivo, y en cambio Natalia, joder, de las viejas guerreras, ¿no? Juega muy bien el globito, defiende, le gusta defender, le gusta llevar el ritmo del punto a ella. Y ya en esto lo contrario, ¿no? Explota en cada bola que toca, ¿no? Sí, lo acabamos de ver ahora. Sí, no, efectivamente. Ahora han jugado la volea en vez de la bandeja, pero está jugando claramente a esa derecha. Buscándole a Natalia, todo esa bola. También el respeto, igual que tienen un poquito a Juncal, le está encargando el juego por el lado de Natalia, pero veo que está asumiendo mucho riesgo en cada bola que toca. Sí. Podría intentar ahora, que ya la bola no está tan viva, pues construir un poquito más, ¿no? Incluso jugar de tal manera que le permita entrar más a malla. Totalmente de acuerdo, pero yo voy un poquito más sobre el respeto que le tienen a Juncal Aizpurua, jugadora que, bueno, que ha dominado el circuito guipuzcoano y vasco años. Y bueno, y por el lado de Natalia sí ven igual un poquito más la posibilidad de coger esa red. Vemos lo que Juncal no entra en juego. Bueno, ganan también cosas, ¿no? Yo creo un poquito, ¿no? Pero cierto es que hay que variar un poquito más. Tienen bola de break. Natalia y Juncal. Qué bien Amaya, ¿eh? Muy bien. Qué bien saca la mano. Gran globo de Natalia. Le da tiempo a volver a buscar esa posición. Vemos a Anne un poquito a media pista, ojo, no está, podemos ver un desenlace, punto importante Juan Luis este. Mucho, ahora están jugando ya con volea desde atrás, intentando ojo buscar la agresividad. Vemos Juncal, ¿no? Al final, ¿no? Hemos hablado de eso. Líder de la pareja en momentos de tensión, sí, ha sacado su mejor bueno, padel. A ver, también hay que decir que ha habido varios errores no forzados con la bandeja de Anne, ¿no? Está buscando muchísimo el paralelo, está buscando muchísimo ese ángulo corto y claro, te permite, te da muy poco margen y esta vez te lo ha quitado. Sí, pero bueno, yo voy un poco más allá, te repito, eso se llama respeto. Tienen un patrón de juego claro, pero al mismo tiempo es un patrón de juego que hay poco margen, claro, estás jugando bolas muy al límite y bueno, ha habido antes un break, bueno, por el bien del pádel, ¿no? A ver si este se iguala y vemos un tiebreak, por ejemplo. Bueno, ahora se supone que la pareja que saca tiene todas las ventajas para ganar el set, ¿no? Y yo a priori apuesto por esa opción. Yo creo que después de haber hecho lo más difícil, de igualar el marcador y ahora ponerse por delante con un break más. La veteranía, yo creo que yo apuesto, al poder, yo apuesto, ¿no? Yo apuesto, veteranía al poder. Yo apuesto por Natalia y por Juncal. Bueno, pues se coloca Natalia para afrontar este décimo juego, sí, y llevarse muy importante, el primer set. Y llevarse el primer set. Vale, le ha encantado mala. Segundo saque. Ah, es importante también lo de siempre, jugar con primeros saques, que te permiten entrar más fácil a la red. Pero bueno, este se ha ido. Qué buena bola Natalia, ¿eh? Sí, una bola qué a la buena red. Bola, con qué dificultad. Sí, además sin pegarle muy fuerte, ¿eh? No. Ahí se ve el estilo de juego, ¿no? Que Anne, bola que toca, bola que la funde. Y Natalia, en cambio, juega con más con el efecto, juega más con la colocación de esa pelota, de variar. Vaya, fallo, vaya, fallo, sí, era fallo, una bola fallo, para fallo, 40 fallo, nada, sí. Y eso pasa muchas veces, vuelvo a repetir, por estar pendiente más de lo que hace el oponente que de la bola. Sí, tu sistema nervioso, digamos, se relaja, está más pendiente, perdón, también presta atención a otros factores y la fallas. Bola que sale mucho de Amaya. Sí, sí. Muy bien Natalia, variando el juego. Juega en paralelo también, yo creo, para que Juncal pueda entrar un claro, poquito más en claro, juego. Claro, es la manera. Muy bien, muy inteligente ahora, Anne, ¿eh? Me ha gustado esa variación de tiene una bola chiquita y viene sí, a la red. Mira, y también desplaza a Amaya de esta manera y al final acaba haciendo un ganador en diagonal. Que es el golpe más seguro, claro, lógicamente.
Dos bolas de set, Juan Luis. Sí. Y esa bola que apenas se la bola apenas centro se levanta. Y se han liado un poquito. Primer set para Natalia y Juncal. Sí, un set donde al final los errores no forzados de la pareja Echarri Lasa han pasado factura. Han marcado el devenir del set, ¿no? Sí, han empezado muy fuertes. Le hemos visto a Anne súper agresiva con toda la bola que tenía. Presionando desde el pádel no solamente es ganadores, sino hacer, ¿no? Ganadores, no forzados. Y también luchar, momentos, luchar cada bola. ¿No? Momentos de presión, también saber competir. Y bueno, y la verdad que bueno, un set vistoso, rápido, pero bueno, a ver qué nos depara. Sí, y agradeciendo a nuestros patrocinadores oficiales, como son Sustatus, Hotel Salvatore, Nox Sport, Joma, Herboristería Aritza, No Más Bello Beasain, Renault Razcao, Beasain Fundacioa, Amstel Radler y los del circuito guipuzcoano de pádel como son Aquarius, El Diario Vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa y Bull Pádel como bola oficial del circuito. Pues nada, haciendo un repaso al tema del máster, pues cerraría el máster Juan y Campo. Y el resto de jugadoras seleccionadas para el máster, pues tenemos a Lara Encinas, Aroa Lasa, Raquel Amador, Cristina Herrero, Vanessa Mozo, Andrea Lasa, se meten todas las hermanas. Madre mía, el vaya clan, festín el clan en, Lasa en Navidades. Estar, en... Tienen que estar contentos la familia Lasa porque van a llegar varias cestas y la verdad es que es un objetivo. Y termino con Itziar Irazabalbeitia, Evelyn Gutiérrez, Oyana Ezquerro, Yolach Fernández. Oyana, gran jugadora, mejor abogada. Se lo ha currado este torneo, ha hecho un buen resultado ganando a dos chavalas jóvenes como son Laida Leunda y su compañera y ha conseguido un objetivo que era difícil, pero Soriona Coyana, estoy muy contento y orgulloso de tu progresión. Joder, Jordi, parece como que es alumna tuya, pupila tuya. Fue alumna mía, yo también. Mira. Bueno, tengo la suerte de tener grandes alumnas y Oyana es una de ellas, ha sido una de ellas. Muy bien. Solo espero, Oyana, que te hayas suscrito al canal. Y te regalaré la muñequera, Oyana. No, es sorteo, Jordi. Bueno, le regalaré otra, tengo muchas. Ah, tienes muchas, pero no la con la que ganaste el campeonato de Euskadi. Una sin estrenar. Una nuevita. Pero con tu firma. Con mi firma. Madre mía, Maya. Vaya bote pronto que ha sacado. Pronto y globo, bote pronto, globo. No es cruzada. Bote pronto la pongo donde puedo, sino bote pronto, globo. Sí, al hueco. Increíble. Que Juncal no ha podido llegar. Ahí le faltaban las piernas de Iñaki Aranguren. Muy bien aquí. Muy atenta Juncal. Muy atenta. Muy buena recuperación. Qué bola de Anne. Sí, qué bola de Anne, por Dios. Tiene mucho mérito. Joder, jugar en tan poco espacio. Madre mía. Digamos que Amaya utiliza toda la pista y Anne está utilizando solo pues eso, un metro al paralelo del pasillo. Está en la baldosa Amaya, aparte que no se mueve, pero está repartiendo gominolas a todo el mundo. Juncal tendría que subir un poquito con... Oh, ¡Madre mía! Recupera. ¡Ay! ¿Qué? ¡Madre mía, qué punto! ¿Eso ha sido suerte o bien colocación? Bueno, un poco todo, ¿eh? Ha estado atenta, ha tenido un poquito de suerte. La verdad que punto increíble de Juncal. Sí, ha estado muy atenta y ha subido a la red a presionar y ha provocado el error no forzado de Amaya. Tiene globo muy plácido Natalia. Anne sigue jugando en paralelo, ya ves que no es el tema del globo, también juega por abajo, le tienen mucho respeto a Juncal. La única explicación es que lo esté haciendo tan acusadamente es eso, para hacerle jugar más a Maya. Y vemos como bola que ha tocado ahora Juncal, pues bola que gana. Mm. Bueno, puede ser una de las claves del partido el acertar en esa táctica jugando en paralelo. Juan Luis, yo lo veo difícil poder mantener... Buen esa bloqueo, constante, ¿no? Durante un bloqueo de Juncal que le permite subir a la red y en cambio ahí, claro, Anne
se lamenta porque ella está acostumbrada a volear esa bola más cerca de la red. Claro, pero está jugando casi a tres cuartos de pista. Tiene que ser más valiente e intentar buscar la red de forma más abusada. Bien, bueno, sacado, bien sacado. Ha corregido sí, el fallo sacado. Anterior. Insiste, claro, está jugando con fuego, Anne no se corta ni media, lo tiene muy claro, sabe por dónde tiene que abrir ese punto, repite, cómo repite. Ah, bien, ahí está Juncal, la aplicación. Bola que toca Juncal, bola de éxito. Uf, madre mía, bueno, qué mala suerte, Se merecía el punto Anne, qué pena, sí. Porque la bueno, bola... A ver, la verdad es que ha tenido mala suerte, sí, y la ha resuelto muy bien Juncal. Va el choque Juncal y se hace con el punto, casi se cae, pero consigue un break, la verdad. Sí, yo creo que aparte de tomarle pulso a la final, les veo con mucha más confianza, sobre todo Juncal, que está abarcando mucha pista y aunque no le acompañe Natalia en la red, ella ya ha visto que se está cruzando, dando la sensación que está, que es omnipresente. Bueno, pues lo que hemos hablado en la previa, ¿no? Pareja más experimentada, la de Juncal y Natalia, han salvado momentos de agobio, depresión y se están viendo con un set arriba y con break arriba. Eso dice mucho esa pareja. Hombre, yo desde luego me cambio por Juncal y Natalia. Si tengo que terminar de jugar este partido. Hombre, claro, por supuesto. Buena apreciación, Capi, buena apreciación. Ay, qué pena, sí, con lo difícil, sí. Con lo fácil que han hecho lo difícil y la bola fácil, Hemos visto que la tira al cristal sin que bote. Yo le veo un poquito presionada cuando tiene que buscar la diagonal, la veo un poquito presionada en sus golpes, quiere hacerlos perfecto. Oh, vaya paralelo. Ay, vaya bola con la que permite coger la red. Vemos que Natalia se ha puesto ya el mono de trabajo y sí, ya está fallando muy poca muy bola. Muy poca. Está ahí construyéndole. Bueno, hay delicatessen de Amaya. Si hace su Amaya, pues claro. Solamente queda aplaudir. Sí, y eso que se ha quedado un poquito atrás esperando esa jugada. Porque Amaya la conocen y sabe que abre muy bien la pista. Pero nada que hacer contra ella. Nada que objetar y aplaudir. Buah. Bolita la verja. Bola incógnita. Sí. Se ponen 30-15. Sí, van por delante. Hace falta que concadenen dos aciertos seguidos para inquietar y poder hacer algo en este servicio. Bueno, ha entrado con todo. Ha sacado la bazoca. Sí. Total, sí. 40-15. Sí, es un poquito igual por eso que estamos viendo que está jugando tan en paralelo, ¿no? Porque por ahí no se ve nada confianza para defender los trayazos que tira Juncal. Muy bien, Anne. Se merece, gran esfuerzo que ha hecho, sí, en defensa. Sí, qué miedo me ha dado esa bola, sí, Jordi. Juncal tiene las ideas claras, no se anda con tonterías. Tenía margen para arriesgar un poquito. Este punto seguro que lo juegan de otra manera. Hemos visto que bien varía, ¿eh? Ahora ya no pega, Juan Luis. Muy bien.
¡Qué maravilloso paralelo! Amaya, calidad, caviar, como diría nuestro amigo Jordi Monreal, ¿eh? Una bola mágica. Pues efectivamente. También le mandamos un fuerte abrazo, no sé si nos escuchará. El gran Jordi Monreal. Sí, yo soy Jordi Julià, él es Jordi Monreal, sí, los Jordis. Los Jordis, sí. Y en la cabeza tiene una estadística tremenda. Bueno, momento importante del juego en el cual Juncal y Natalia lo han finiquitado por la vía rápida. Sí, es lo que estaba diciendo. Hace falta que tengan mínimo dos puntos seguidos con continuidad y están alternando los aciertos con los errores. Bueno, vemos ahora... eso. Bola que toca Maya, bola que pone en peligro. Pero lo que dices tú, ¿no? El pádel es ahora más tiene, que... Ahora tendría que meter a Maya eso un es. Buen punto y no tener esperar, esa bola de break. No es jugar una bola inquietar. Mágica y fallar dos, ¿no? Tienen claro. que ser un poquito más hay que estables, más lineales. Bueno, mira, error mira. De Natalia. Sí, sí, pero un error de Natalia también buscado por Amaya, ¿eh? Sí. Le estaba tirando todo el rato bolas profundas para que no entre cómoda en la red. Mira qué bola milimétrica la ha tirado, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, bien bueno, jugado. A ver ahora, Anne, si cuando sale Agao con el revés en paralelo... pueda hacer daño. Bueno, muy bien, por arriba ha salido esta vez. Oh, es el momento de meterse un poquito en el partido, sí. Amaya ya es le más, tiene que aprovecharlo. Yo si sería Amaya le tiraría una bola directa a Juncal para fijarla. A ver Anne lo que es capaz de hacer. Bueno, ahí la baja muy bien. Sí, luego, hacen volear. Pero ahí no suben, se quedan atrás y eso... Para mí se equivocan. Sí, dan mucho margen al adversario. Ese giro a Maya lo ha hecho bueno. Y hacen el break. Sí, hacen el break porque Natalia se ha complicado la vida y en vez de ir metiendo bola, pues bueno, ha cometido un error forzado. Uno iguales en el segundo set. Veíamos un set también ya con color, como tú has dicho, que te pones la falda de Juncal, pero afrontamos uno iguales en el segundo set. Sí, ha habido un contrabreak y bueno, vamos a ver ahora si consolidan su saque. Bueno, en el primer set ha habido tres breaks. Dos a favor de Juncal y Natalia y uno a favor de Amaya y Anne. Ahí, está bola, haciendo un daño, espectacular está siendo letal, por arriba está siendo letal. Está teniendo una efectividad máxima con el remate. Yo entiendo que estas pistas le irán muy bien, con la bola sí, más ligerita la mueve mucho. Muy bien. Bien jugado por Natalia, variando alturas, velocidades y se ponen con un 0-30. Cuidado Capi, venía una bola como si fuese un ovni, ¿eh? Estabas un poco, no sé, pensando en qué. Nada, viendo estabas pensando viendo, en algo viendo, en el viendo menú el de la noche, en qué vas a cenar. Viendo el desarrollo del juego, no te equivoques. Ahí suben muy bien las dos. Eso es lo que hay que hacer. Cuando tienes un globo tan bueno, tienes que ir a pillar la red. Es que si no... ¡Buah! Ese golpe Natalia, lo tiene muy bien. Esa bandeja... ¿Cuántas veces habrá bandejeado esa? Sí, esa se le ha ido antes. Bueno. Antes en el break se le ha ido. Sí que es cierto, pues está tirando la reja. Pero ahora juega con más margen. Sí. Repite. Una bola que toca los dos cristales y cae. Sale fulminada. Bueno, juego Juncal break. Y Natalia hacen un break. Hay que recordar que además de las finales de primera, que estamos viendo, se han jugado el resto de categorías. Sí, que están en juego, ¿eh? Vemos que las pistas están... Están en juego, pero sí que podemos decir que en tercera categoría masculina han ganado Gil y Melero, en consolación, Calonge y Castro. Bueno, muy bien. En cuarta masculina la han ganado Esnaola López y en consolación Sánchez Viedma. Hombre, nuestro gran amigo Hugo, que está ahí formándose también, haciendo las prácticas en el club. Un chaval más majo que las pesetas. Bueno, las prácticas ya las ha hecho. Bueno, las ha finalizado. Y luego en segunda masculina, en consolación, Julen Díaz, perdón, Julen Díez.
una de las promesas del pádel cubano. Sí, sí, sí. Aprovechamos también para saludar a su padre, Óscar, que ha ayudado muchísimo a la amiga Bea de Gerona, que ha ayudado muchísimo a la organización, sí, en su club. Sí. Con, en este caso, Julen ha hecho pareja con Calleja y ha ganado en consolación de segunda nuestro categoría. Nuestro amigo Calleja que ha estado toda no, no, la semana, no, Javi Calleja, no, ¿eh? No, nuestro amigo de Goierri que ha estado aquí comiéndose sus bocatas, haciendo aquí jornadas de 12 horas en el club. Sí, sí. Y la verdad es que Julen se le espera un futuro prometedor y Íñigo tiene un gran proyecto en sus manos para poder sacar un jugador con un gran talento. Pues sí. Da gusto ver cómo las generaciones venideras van pisando fuerte, bueno, Jordi. Todo trabajo viene dado por los clubes. Sí, por eso te lo digo porque te va a costar más a ti luego. Yo poder, tendré que pensar si cambiar de deporte o ya bajarme ya un poquito ya lo que son los tirantes y jugar en tercera categoría. Bueno, que sepas que hay cuarta categoría. Bueno, hay también, cuarta, ¿eh? También, hay cuarta. Por eso puedes luchar con Hugo Viedma. No me importará bajarme ahí siempre que juegue al pádel disfrutando de ese deporte, es. Y deporte de calidad. No hay andar que disfrutar arrastrándose de por las pistas. Una realidad ya en todas las pistas de la península. Nada de ocasional ni nada de moda. Un deporte muy bien consolidado. Por supuesto. Como da buena cuenta el World Padel Tour, que ahora se están celebrando las finales en Sao Paulo. Sí, Brasil. Cierto, primera vez que se lleva allí. Ya irías a retransmitir conmigo a Brasil el fin de semana, ¿eh? Yo iría a muchos sitios contigo. Ya, pero bueno. Pero bueno, allí Brasil, vamos. A Brasil, a Sao Paulo. Brasil, maravillado. Iríamos. Volando y nadando también. Con las caipiriñas ahí, ricas, fresquitas. Y con la samba, ¿eh? Hombre, por supuesto. Yo creo que es bueno que el pádel profesional traspase fronteras, sí, porque está. Luego es una ventana y es un camino para el resto de eventos deportivos, ¿no? De relacionados con el pádel. Es internacionalizarlo y hacer un deporte global. Además, voy a recordar que se van a Brasil y la semana siguiente a México. O sea que fíjate. Centroamérica y parte de Norteamérica menuda ya gira, representada. Menuda gira. Joder, para retransmitir, Jordi. Madre mía. Espero que de aquí lo hagamos bien y nos fichen. Ojalá, ¿tú qué crees? Ojalá, yo creo que tenemos, bueno, por lo menos le ponemos corazón y le ponemos pasión. Sí, sí. Y la verdad que es un honor estar con todos vosotros retransmitiendo estas finales y por supuesto con un amigo como eres tú, Juan Luis, que aún tienes mucho que decir en este deporte, ¿eh? Mientras estamos hablando aquí de nuestra gira sudamericana, Natalia y Juncal van con un 40-15, relativamente cómodas. Y bueno, viendo a ver si cierran este juego para afrontar un posible break. Bueno, buscaba ahí un pasillo imposible, Amaya, que solo lo ve ella y se la ha ido esta vez. Lástima. Ahí presionando con la volea, pero el globo que ha hecho Natalia de libro. Vemos que han afianzado su saque con 3-1 Natalia y Juncal. Este juego es un salvavidas Pane y Amaya, se tienen que agarrar a él y luego, si no quiere perder el pulso del partido, hoy lo ha vuelto a intentar. Lástima, ¿eh? Pero bueno, Amaya es eso, ¿eh? Es pura dinamita, busca los golpes imposibles. Bueno, a ver este servicio, sí, a ver cómo lo resuelve. Es manera de mantenerse vivas en la final. Bueno, pues por la vía rápida, el ADN de Anne. Han escapado de eso y más. Vemos a la familia viendo la final, muy concentrados.
su amigo Iñaki también está viviendo la final con mucha pasión. Ay. Muy bien ahí Natalia, pidiéndole la bola baja. Natalia sabe de lo que hablamos, ¿eh? Sabe que sí. Es un momento importante de romper. Sí, y es bola de break, ¿no, Jordi? Sí, y poder finiquitar esta final. Saque largo, segundo saque. Sí, porque con dos breaks ya lo ves muy difícil, ¿no? Sí, yo este partido tal como pinta, levantar un partido con set abajo y dos breaks abajo, bueno. Ay. Bueno, pues nada. Vemos el break. 4-1 y aprovechamos porque está por aquí uno de los flamantes finalistas, el más joven de la final. De los jugadores que... Tenemos que decir que nos ha encantado cómo ha llegado a la final y sobre todo el desparpajo que ha mostrado ante esas vacas sagradas como son los Iragorri. Pues sí. Lucas, bienvenido. ¿Qué tal te encuentras después de este partidazo que habéis hecho? Muy buenas a todos, pues la verdad que muy contento. La primera final del año y... Al principio la verdad que me sentí un poco nervioso, pero luego ya me he ido soltando y la verdad que he jugado muy a gusto. Lucas, has jugado en la derecha. ¿Qué tal te has encontrado jugando en la derecha? ¿Te crees que podrías hacerlo mejor o eres más jugador de revés? Pues la verdad que yo llevo jugando todo el año al revés y para jugar el primer torneo, el segundo en la derecha, la verdad que me he sentido bastante a gusto. El golpe que quizás me ha costado, por así decirlo, ha sido el resto de derecha. La verdad que he fallado bastante y sí, por ahí un poco molesto, pero el resto la verdad que he estado bastante a gusto. Yo querría, antes de que le hagas una pregunta y no tenemos mucho tiempo, darte la enhorabuena, Lucas. Has visto que puedes estar codeándote con los mejores. Te veo una actitud en pista que es, yo creo que es un ejemplo para los chavales que vienen también abajo. Tienes que seguir así, seguir motivándote, seguir trabajando, seguir estudiando también, que sé que andas liado con una carrera, con dos carreras complicadas. Y bueno, y con el apoyo de tus padres y de todos nosotros en nuestra manera, pues animarte a verte muchos años en el fruto del guipuzcoano, en el vasco, y bueno, y el techo lo tienes, no sabemos dónde, o sea que Sorión, ¿qué? Muchas gracias. Vale, suerte, Lucas. Bueno, nos centramos, gran puntazo, 15-0, Jordi. Parece que no va a cambiar mucho la dinámica de este juego. Están mandando Natalia y Juncal con muy pocas fisuras, Yo creo que la dinámica está clara, esto tiene que cambiar mucho, que haya un apagón de luz o que Amaya se transformen en, no sé, en superhéroes. Amaya, bueno, pues en Marta Marrero, sí, ¿no? Sí, en Marta Marrero y en sí. Porque en Martita Ortega en este caso, porque es la que juega en el lado derecho. Juncal y Natalia están tranquilas, han pasado su momento de agobio con ese break abajo y bueno, el partido lo llevan muy controlado, la verdad. 30-0. Muy buena, ahí, muy bien, muy bien. Y ahí a la red. Qué valiente, Uf. Madre mía, Ane, chapó, Ane. Muy bien, muy bien. Mira, a mí me ha gustado que haya cambiado la dirección y la dejó cruzada. Sí. Que siempre va a tener más margen. Qué importante es eso de buscar diagonales en el pádel. Y más en esta pista que hemos hablado que la parte lateral es criminal. Bueno, siguen vivas, están jugando esta final que es un premio. Muy bien esa bola paralela. Sí, sí, la verdad es que la tiene que jugar así de bien, si no... Amaya, cómo abre la pista para que luego... Amaya, qué lista, cómo le lleva a Natalia a la verja, lo obliga, Le ata con las cadenas para luego, Kalesi salga al ataque, con los dragones. Bonita serie, Jordi. Sí, yo la dejé a medias, Yo fui el que te invité a verla y la dejé a medias por razones varias, pero bueno, sí, gran serie. Aquí también hay un cierto juego de tronos, ¿no? Sí, se estaba a saber si podíamos disputar el número uno. En el circuito guipuzcoano masculino ha habido cambio. En chicas no. Juncal ha sido dominadora de inicio a final de año. Como he dicho, seis finales. Y ha perdido en una. Y tiene pinta de no perder en esta. Perdona, la actitud de Amaya y Ane, que tienen el partido cuesta arriba y se siguen animando, que quieren seguir enganchadas al partido. El partido lo tienen muy complicado. Pero bueno, me está gustando la actitud. Podían estar derrotadas ya ahí en el vestuario y están luchando hasta el final. Sí, yo creo que yo lo que tengo claro es que Amaya es una gran luchadora y Ane también. Sí. También dicen que de casta le viene al galgo y Ane tiene buenos genes. Hombre, en el hombre, sí. Por aquí saludamos a nuestro gran Mikel Lasa. Está aquí entre el público, está disfrutando de esta final.
jugador de pádel también que debido a sus rodillas ha tenido que dejar un poquito esta práctica, pero bueno, un grande Mikel Lasa, un abrazo. Ay. Ah, son tiros muy complicados, sí. Unas diagonales están jugando milimétricas. Lo que es un poquito, ¿no?, la ruleta rusa, ¿no? Se juegan una, aciertan una, fallan dos y al final Natalia Juncal a lo suyo, sumando puntito a puntito, tienen bola para ponerse 5-1. Uf. Bueno, buen globo, ahí debería Madre subir, mía. Hubiera subido, si realmente quieres inquietar a esta pareja. Muy bueno. Bien, Natalia Juncal, no tienen prisa. No. Para están nada. Demostrando eso, para nada. Que van cocinando a fuego lento. Uy. Bueno. Eso que ha dudado, Han sobrevivido. Si entrar o no entrar, sí. Amaya y Anne siguen aferrándose al milagro. Es que hay que aferrarse. Yo creo que van a tener una oportunidad de break. Fíjate lo que te digo. Ese juego están jugando lo veo con tácticamente mejor, jugando bolas muy altas por arriba, buscando la red inmediatamente. Con tiros más precisos. ¡Ay! Claro, pero te fijas que Anne juega un tiro paralelo y Amaya la siente tan otro tiro paralelo. Sí, sí. Eso no, en el pádel, no es positivo. No son. No, porque no abres hueco. No tiras la bola por el hueco que se genera. Eso es. Y luego juegas con bastante margen. Son bolas con mucho riesgo. Que bueno, cuando salen son de aplaudir, pero bueno. No, pues la se va aquí, se va al juego, sí. Y vemos 5-1, ¿no? 5-1, sí. Y esto ya sí. Es más yo difícil que escalar el Everest. Sí, esto es ya, estás en un combate de boxeo y estás ya en la lona, casi arrodillado, ¿no? Te están contando el 7, el 8. Estás en el octavo, ya en el noveno. Bueno, a ver. Bueno, ven, por el bien del pádel. 15. Cero. Que sigan un poquito en pista. Sí, porque tampoco les veo con mucho desgaste físico, ¿no? Quiere que si hubiese más partido, no vemos que mermaría muchísimo, ¿no? Bueno, pues es un partido, ahora mismo llevan 1 hora 7 minutos con el calentamiento. O sea que... Oigo, una pared lateral. Oye, qué pena, Amaya, se la merecía. Eso es una alegoría a su hermano, Pedro, sí. Que últimamente... me tiene un poco loco porque abusa de ese golpe. Bueno, pero ha hecho ya, yo creo que ha cumplido objetivos. Se va ahora a Canarias una semanita. Espero que lleve la chapela para pasearla por el hotel, o se va 2 semanitas. Y que triunfe también en los hoteles de Canarias. Bueno, Jordi, y de aquí también le damos un fuerte abrazo, ¿no? También. Ya hemos dado abrazos a todo Kiski, bueno, a Pedrito, bueno, que yo le tengo mucha simpatía. Pues nada, tío, que te lo mereces y que te lo has currado bien. Felicidades por tu campeonato de Euskadi y nada, y que lo pases bien y disfruta. Que es importante disfrutar también fuera de claro, las pistas, por supuesto. Bueno, estamos viendo el desenlace del partido. Yo ya veo que está todo el pescado vendido. Bueno, vamos a ser optimistas. Sí, hasta la última bola, cierto es también que hay que confiar, pero bueno. Mira, Anne, qué bien. Ay, qué pena. Bueno, pero ahí va, no lo pensaba. Madre mía, no el punto. Podemos estar viendo el punto del día, de la final, No sé si se lo merece alguien, pero. Sí, ha habido un poquito de exceso de confianza de Anne pensando que ganaba el punto. Bueno, toca la red ahora y esto, madre, acaba de la manera más agridulce, ¿no? Porque que toque la red y que se quede Anne como una estatua tampoco ha sido, Lástima. Son los vaivanes que tiene el pádel y en este caso, pues eso, te la han recuperado y te la han ganado con un poquito de suerte. Y otra bola a la reja que provoca el break vemos y el punto de set y de partido, Jordi. Pues sí, final cómoda para la pareja formada por Natalia y Juncal. Un premio también para Anne y para Amaya, que han llegado a esta final y se han clasificado para el Máster. Gracias, Juan Luis, por haber contado con mi presencia. Y hasta la próxima, a todo el mundo.
Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que ha sido un bonito broche de oro para finalizar estas finales. Nos vamos a despedir sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, Sustatus, Hotel Salvatore, Nox Sport, Joma, Herboristería Aritza, No Más Bello Beasain, Renault Lascao, Beasain Fundación, After Radler, y los patrocinadores del Circuito Guipuzcoano de Padel, como han sido Aquarius, El Diario Vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa y Bull Padel, que es la bola oficial del torneo. Pues nada, nos vamos a despedir aquí, recordando que la última cita sería el Máster Guipuzcoano, torneo bonito donde los haya por invitación a los 16 mejores y palas del circuito, masculino y femenino. Y paralelamente a eso, la Federación Guipuzcoana de Pádel desarrollará un torneo especial, torneo Challenger, torneo de clausura, que tan buena aceptación tuvo el año pasado. Y todo eso va a ser en la semana del 14 de diciembre, en el Club Pádel 4. Pues nada, muy a gusto de estar contigo una vez más, Jordi. Nos despedimos de todos vosotros y hasta las próximas finales. Gracias, igualmente. Os esperamos en la siguiente cita. Agur.